Bueno, pues muchas gracias por mantenerse conectados. Vamos a comenzar. Vamos a tener las 2 horas para este panel que tenemos contempladas y tendremos el resto del tiempo hacia las 2 de la tarde para las presentaciones de las publicaciones de nuestro proyecto. Pues un gusto estar aquí con nuestros colegas que son integrantes de este proyecto PAPIT. Yasmín Benítez, las voy a presentar de una vez y luego ya les explico el orden de las participaciones. Yasmín Benítez, licenciada y maestra en Relaciones Internacionales, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, docente en esta universidad y también en la Universidad Iberoamericana, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Quintana Roo, donde está adscrita el Departamento de Estudios Políticos e Internacionales. Es coordinadora del núcleo del Cuerpo Académico de Estudios Estratégicos y de Frontera y forma parte también del Núcleo Académico de la Maestría en Ciencias Sociales aplicada a los estudios regionales y el doctorado en Economía Pública y Desarrollo Local. Miembro del SNI nivel 2, y ya te estaba ascendiendo. Ya me subiendo de nivel, sí. Nivel del SNI, pero no me corresponde esa función. Entonces, también, bueno, pues integrante del PAPIT nuestro, que estamos concluyendo con este coloquio las actividades de este proyecto de investigación de 3 años. Entonces, el orden de la participación, ya presenté a Yasmín, sería ella la primera. Después presentaré a Samuel Sosa, a Efraín León y a Yoriel Ramírez, que nos acompañan en este panel. Entonces, para no tomar más tiempo, adelante con tus primeros 10 minutos, Yasmín, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, por principio de cuentas, muchas gracias a los compañeros de la facultad, en especial al doctor Nayar por la invitación. Y bueno, les saludo mucho a todos los asistentes. Es un gusto regresar a casa, aunque sea por medios virtuales. Y bueno, yo, si me permiten, voy a tratar de proyectar algunas de las diapositivas que tengo. Que bueno, como siempre uno es muy, pues como la carta Santa Claus, ¿no? Quisiera yo abordar tantas cosas en este pequeño tiempo que tenemos, pero básicamente estoy dividiendo mi presentación que se llama El Caribe como espacio geopolítico y cómo se va conformando esta región durante los siglos XIX y XX. Y bueno, lo estoy dividiendo de esta forma en 6 apartados muy breves, quiero ser muy breve. El primero es entendiendo qué es el Caribe de la pandemia, algunos comentarios generales de los muchos que ya nos dio el doctor Mariñez, que nos antecedió. Después, ¿cuál fue la condición estratégica de este territorio que hace que se genere una región con tantas definiciones? Porque en realidad el término Caribe pues es aún inacabado y yo creo que cada vez van a ir surgiendo más tipos de Caribe, ¿no? Después, ¿cómo se va dando de la independencia este choque de potencias? A principios del siglo XIX, el choque de potencias por el control transoceánico en la región que se llama Caribe geopolítico, a mediados del siglo XIX, para dar pie a la construcción del Caribe como región, que comienza junto con el ciclo estadounidense a partir del pensamiento de Mahan, en el cual no vamos a profundizar. Por último, la dictadura e integración regional en el siglo XX y la estrategia de combate al comunismo de Estados Unidos y poquito sobre qué hay del Caribe en la actualidad si nos queda algún tiempo. Bueno, es muy difícil en realidad definir al Caribe, pero bueno, voy a hacer algunos comentarios. Sobre el COVID, ¿no? El COVID viene a demostrarnos la debilidad de nuestros estados frente a los embates del medio ambiente. Bueno, es cierto que el ser humano es muy vulnerable respecto al medio ambiente y siempre ha estado entre sus grandes intenciones el poder controlar el entorno físico que le rodea. Y evidentemente el COVID viene a demostrarnos que no es así. Y no solo es eso, sino la debilidad de las instituciones en general y particularmente en regiones tan vulnerables y tan dependientes como la del Caribe, ¿no? Bueno, es curioso que en el caso mexicano, en donde contamos con excelentes científicos, donde se ganan premios, donde hay reconocimiento al desarrollo, porque lo hay, hay buenos médicos, es un país en donde el gobierno acaba de anunciar que se compromete a conseguir la vacuna, al precio que sea, para el bien de la población. Es decir, durante los últimos años,
no sabemos durante cuántos años se ha estado orientando de una forma errónea la política de este país, como casi en todo el Caribe, de forma tal que nos vemos nuevamente en la vulnerabilidad frente al mercado farmacéutico y frente al desarrollo que se genera en otros lugares. Quizá dentro de los científicos pudiera estar algún mexicano, pero ese científico no encuentra las condiciones en el país, sí, para desarrollarse, y como en tantos casos, los científicos de estos países del Caribe terminan pues sucumbiendo, ¿no?, ante el entorno exterior, vendiendo o empleándose a nivel internacional. Ahora, el gobierno mexicano se ha comprometido a adquirirlo. Esto no significa que en México no haya ciencia, eso no significa que en México no haya cerebro, esto significa que hay que reorientar la política en todos los sentidos, tanto en materia de salud como en materia de ciencia y tecnología. Bueno, en términos geopolíticos, la región ha cambiado muy poco. Sí, ha habido un gran trabajo de las potencias en turno para posicionarse en el espacio que actualmente llamamos como Caribe geopolítico, en donde nuestros estados se han visto doblegados en sus capacidades. Son estados débiles que han sido también conservados de esta forma para garantizar la seguridad y la supervivencia de los intereses extranjeros, extraterritoriales. Entonces, estos estados de la región son dependientes, por más que sea colonia o naciones que ya han alcanzado su independencia y el reconocimiento jurídico de otros estados, conservamos aún esa posición pues vulnerable, ¿no? Siempre hay una potencia en el mundo que se le ve en el Caribe. En este caso nos hablaba el doctor Mariñez de la presencia china. Bueno, no voy a profundizar mucho sobre eso, pero en los grandes proyectos de comunicación interoceánica que se están dando en la región, encontramos corporaciones chinas y el gobierno chino secundándolos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da cuenta de cómo las principales potencias de tanto el siglo XV, que es cuando se da el descubrimiento, entre comillas, del territorio que actualmente comprende el Caribe, pues es a través de un navegante genovés, ¿no?, quien viene y se posiciona en el Caribe, hasta la actualidad que estamos viendo las corporaciones chinas. Pero bueno, entonces damos paso. No sé si se están proyectando las láminas, pero vamos a definir al Caribe. El Caribe tiene muchísimas definiciones y acepciones. Yo simplemente voy a enumerar algunas de las que son más conocidas. Y la primera es la clasificación con base en las áreas lingüístico-culturales. Está el Caribe angloparlante, que incluye a las colonias inglesas y considera a Belice y a la Guyana. Está el Caribe hispano, o el hispanoparlante, que incluye Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, toda Centroamérica, Caribe de habla francesa, el Caribe holandés. Eso respecto a las áreas lingüístico-culturales. Está el concepto circuncaribe, que entiende todo el área que comprende las costas continentales del llamado Golfo Caribe, el arco de las Antillas, que es aquel que se entiende como el conjunto de islas que se forma a partir de la península de la Florida en los Estados Unidos hasta la costa oriental de Venezuela. Y hay otras cuatro definiciones importantes. La tercera es el Caribe insular o el etno histórico, que es el Caribe antillano, incluye por supuesto a las West Indies, a Guyanas también y a Belice, hasta llegar a Bahamas y Bermudas, y es la definición que se utiliza más en la historiografía debido a que coincide con las identidades regionales y pone énfasis en la esencia común que deriva de la plantación en las islas, ¿no? Ahora, hay un concepto aquí que se llama Caribe geopolítico, que se refiere al Caribe insular, a toda Centroamérica y Panamá, y que incluye El Salvador. Yo quiero que pongamos atención en esta concepción, debido a que se asocia con los estudios sobre las relaciones que tiene la región con los Estados Unidos, por ser el espacio en donde se ha dado el mayor intervencionismo estadounidense en la historia de este país, y la noción del Caribe geopolítico es la que se emplea más a partir de 1945, que es cuando los Estados Unidos pues finalmente ganan la Segunda Guerra Mundial y comienzan la lucha contra el comunismo, que por supuesto viene a mostrar todo su poderío en la década de los 80 con el intervencionismo que tienen en los movimientos de liberación centroamericanos.
Ahora está la concepción de la cuenca del Caribe o el Gran Caribe, que incluye a México, a Colombia, a Venezuela y todo el Caribe geopolítico, pero con la excepción de Nicaragua y con Cuba, porque se generalizó a partir de iniciativas estadounidenses, la que lanza en 1983 el presidente estadounidense Ronald Reagan, que busca contener el avance de los movimientos revolucionarios en la región. Y por último está el Caribe cultural, que define toda la identidad del Caribe derivada de las tres identidades americanas, que es Euroamérica, Indoamérica y la América de las plantaciones. Esta comprende únicamente algunas partes de los países, no, por ejemplo, el caso de México, pues solamente contempla al Caribe mexicano, ¿sí? Bueno, y finalmente involucra desde el sur de Estados Unidos hasta parte de Brasil, y por ende no se trata de una definición que se base en, propiamente en las condiciones geográficas, sino en las condiciones culturales. Bueno. Entonces, me gustaría retomar también la aportación que hace el doctor Antonio Gastambide Heigel en el libro que se titula Tan lejos de Dios, ensayos sobre las relaciones de Estados Unidos con el Gran Caribe, que edita en Puerto Rico en el año 2006. Y entonces nos dice, finalmente no podemos perder de vista que el Caribe es una invención. El Caribe es una invención que tiene que ver con la confrontación que tienen los en las potencias por el control de la región y el uso que van a dar de este espacio geográfico, ¿no? Entonces, el término Caribe, pues, no es muy conocido. O sea, durante los siglos XVI al XVIII, los navegantes españoles consideran que estas aguas son parte del Mar del Norte, y algunos anglosajones criollos consideraban que estas aguas eran como una suma de mares distintos, pero... Pues se retoma el término que empleó Colón, que se encuentra en el diario de Colón, en donde denomina que los caribes son estos caníbales que encontraron en algunas de las Antillas Menores y que se diferencian del resto de pobladores de las islas del Caribe que fueron encontrando porque son sumamente rebeldes. Pero finalmente la definición de Caribe tiene que ver con la dominación, con la sumisión del europeo respecto del nativo. Entonces, sin duda el concepto del Caribe, que refiere a la región que conocemos en la actualidad, se empieza a popularizar a finales del siglo XIX a partir de las aportaciones de pensadores estadounidenses, entre los cuales destaca el militar, historiador y político Alfred Thayer Mahan, triunfador de la guerra librada entre México y España en 1898, pero también es un triunfador de la propia guerra de secesión y un negociador del Tratado de París de 1898, en donde los estadounidenses logran arrebatarle a España ya sus posesiones insulares, así como las Filipinas, Guam. Bueno, entonces el Caribe se va construyendo. Nosotros ya podemos concebir una región que no está perfectamente definida en términos geográficos, como ya vimos, pero se va construyendo en los primeros años de las independencias americanas, especialmente en lo que se refiere a México y Centroamérica, aunque también el Caribe insular. Como sabemos, Haití logró su independencia frente a Francia en 1804 y se logra anexar a Santo Domingo y República Dominicana de 1822 al 44. Sin embargo, el resto de las Antillas permanecieron siendo colonias europeas por varias décadas más, y durante la primera mitad del siglo XIX los intereses británicos y franceses en el Caribe buscan ocupar estos espacios vacíos de poder que va dejando la metrópolis española, particularmente en el Caribe centroamericano. Si bien se atribuye a Inglaterra la mayor parte de las intervenciones en el Caribe durante el siglo XIX, además de atribuírsele la desintegración de la propia República Centroamericana, no podemos dejar de lado que la zona es el escenario de choque de las potencias, particularmente es el escenario de choque entre Estados Unidos e Inglaterra, así como es el espacio de fragmentaciones y anexiones entre los nacientes estados. Ahora, la injerencia de las potencias en los asuntos de estos nacientes estados fue fundamental para desaparecer el primer intento de integración regional que presentó la Federación Centroamericana, y el factor estratégico fue determinante en las acciones que los británicos tuvieron en el Caribe,
que lograron conservar y fortalecer su enclave en la Honduras británica, hoy Belice, asentado entonces en territorio guatemalteco, aumentando los controles en la isla de Jamaica, así como en las islas de la Bahía, Santanilla, la Mosquita Hondureña, la Mosquita Nicaragüense y las islas Rocador, Quitasueño, Rosalinda, Maíz y San Andrés. Y con estas posiciones, la Gran Bretaña garantizó el control de importantes costas del Caribe, al tiempo en que restringió la salida al río San Juan y al puerto nicaragüense de San Juan del Norte y San Juan del Sur, en donde se tenía proyectado que se desembocaría el canal interoceánico. Desde su independencia frente a España, la historia de la región se caracteriza entonces por la injerencia de las dos principales potencias, Inglaterra como país hegemónico y Estados Unidos como potencia emergente. No obstante, lejos de una confrontación directa por el control de estos espacios, los gobiernos de ambos países negociaron un pacto de hombres blancos que estableció límites al expansionismo de ambos países y decretó la neutralidad interoceánica en cualquiera de las rutas proyectadas para el paso interoceánico de Centroamérica. Y bueno, finalmente, después de su avance sobre territorio mexicano, Estados Unidos diseñó su propia región, considerando las necesidades comerciales y de comunicación a través de sus propios puertos. El avance entonces hacia Centroamérica era una cuestión inevitable. Aquí deseo proyectarles, sí, rápido un mapa para que vean cómo finalmente tienen proyectado los británicos la región que les interesa, cuando todavía no se han dado las independencias de las colonias. Gracias. Gracias. Bueno, importante ubicar lo que dice Yasmín, nos acaba de exponer, para tener la dimensión del Caribe en términos de la historia y de las diferentes, además de las diferentes interpretaciones, porque son muy importantes tenerlas en cuenta para pensar el Gran Caribe en los tiempos actuales, ¿no? Todas estas raíces, digamos, que tienen que ver con la cultura, con la política, con la economía, con la sociedad y con la formación territorial y la disputa, que este mapa, además, que está muy, muy buen, muy, muy interesante mapa, porque tiene además esta visión geográfica. No siempre los mapas logran tener esta ubicación del Gran Caribe en términos geográficos y geopolíticos, con esta, con la inclusión de todos los países que están, ¿no? Aunque siempre normalmente está cortado México, ¿no? Es el dato curioso de los mapas, como que normalmente cuando se quiere hacer una aproximación al Gran Caribe, se piensa en México nada más en la dimensión que acompaña esta parte caribeña del mar, y no el mapa completo. Pero creo que estos elementos nos sirven para ir entrando en esto. Y ahora le doy la palabra a Samuel en esta primera ronda. Samuel Sosa, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es miembro fundador de la Red Internacional de Cátedras José Martí, entre otras actividades. Tus líneas de investigación fundamentalmente son pensamiento latinoamericano, globalización cultural y movimientos antisistémicos. Y entre otras publicaciones tiene el libro Globalización e Identidad Latinoamericana en el Siglo XXI, Pensamiento, Cultura y Movimiento Indígena. También integrante de nuestro proyecto PAPIT. Muchas gracias, Samuel. Adelante. Gracias, muchas gracias, compañeras, compañeros. Es un gusto una vez más contar con este ambiente que nos permite la virtualidad, pero eso no nos quita de ser críticamente reflexivos de lo que estamos viviendo. Justamente el marco que nos da Yasmín, que nos ofrece Yasmín, nos ubica en una realidad muy concreta, ¿no? Y que lo sabemos históricamente, ¿no? La vida, el desarrollo y la evolución, por decirlo de alguna manera, social, política o geopolítica y económica del Gran Caribe, yo diría de toda América Latina, la constante ha sido la presencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y justamente yo lo quisiera retomar en esta primera intervención, en el contexto en que se da este actor que a veces no solamente ha intervenido y determinado cierto tipo de orientación y hasta incidencias en las políticas internas del área del Caribe y amén de América Latina, sino que además también ha sido una política exterior permanente que a lo largo del tiempo se ha manifestado con diferentes matices, adaptándose a los procesos históricos de sus momentos, pero ha sido una misma constante, ¿no? Y esto en un primer lugar para tener un acercamiento, después cuál va a ser los derroteros
de la nueva administración de Joe Biden sobre nuestra gran área, el Gran Caribe, ¿no? Es decir, dentro de la... Y preparé unas breves notas para... Muy breves notas para dar al conversatorio, pues, la idea. ¿Dentro de qué gran contexto de la pandemia toman a los Estados Unidos en relación a su política mundial, ¿no? Yo diría, la agarran en el momento de una transición, de una pérdida progresiva de los Estados Unidos como líder mundial, ¿no?, de este país, a conjugarse dos grandes ideas, dos grandes procesos. Uno, con el absurdo, yo diría, irracional consumo energético que se combinó con, yo diría, también un estrangulamiento, ¿no?, de la producción mundial del crudo, una ruptura con la paridad justamente de las divisas internacionales y su libre fluctuación, que condujeron a una devaluación también, simplemente lo dejo ahí, de las divisas del dólar justamente, y las subsiguientes dificultades que le impidió financiar, ¿no?, o resolver su histórico gran problema de la deuda externa, que según el dato que tenemos, seguramente Efraín nos puede complementar más, lo dejo ahí, 16 billones de dólares, por un lado, y por el otro, cogen a los Estados Unidos también en una profunda agudización de una fractura social expresada en los fuertes estallidos de la violencia racial, ¿no?, que coadyuvó a acelerar de alguna manera esta pérdida, unos dicen pérdida relativa o una pérdida general, pues, del papel hegemónico de los Estados Unidos. ¿Pero qué produjo esto, compañeras y compañeros? Produjo, entre otras cosas, regresar a escenarios ultraconservadores de una política exterior aislacionista, proteccionista y altamente intervencionista en el actual orden geopolítico mundial cuando sobreviene la pandemia. De manera general, podemos hacer una primera síntesis que las líneas que marcan, ¿no?, la geopolítica del sistema mundial desde inicios del presente siglo están marcados por ese unilitarismo militar, tanto en el discurso como en la praxis, por parte de la potencia que salió vencedora de la Guerra Fría, evidentemente los Estados Unidos de Norteamérica, pero también en su crisis y disputa justamente por... los grandes bloques que representan, o mejor dicho, encabezados por China y por Rusia, y aunado a los bloques de la Unión Europea y, yo diría, los países de la cuenca del Pacífico en un menor grado, que comienzan a disputar ese protagonismo y aprovechan esta idea de la crisis de hegemonía, ¿no?, mundial, bajo una nueva tendencia también, esto hay que apuntarlo, y también esperamos que nos ayude mucho Efraín aquí, de una nueva recomposición también del patrón de acumulación a escala mundial. Ahora bien, todo este panorama se agudizó con la pandemia del COVID-19, justamente. La pandemia del COVID-19 está acelerando estas transformaciones que ya estaban en curso en la política mundial, no solamente en las últimas décadas, sino como particularmente la declinación, ¿no?, de los Estados Unidos y el ascenso y la ubicación de China como la posible potencia mundial, global, ¿no? Pero otro dato que es importante, ¿no?, que trajo esto de la pandemia y que aceleró este nuevo escenario geopolítico, que al mismo tiempo está teniendo efecto sobre las organizaciones multilaterales, ¿no?, mundiales y regionales, y que en el contexto y parálisis del estancamiento, yo diría, de la idea multilateral, de este ejercicio multilateral mundial, especialmente, particularmente a partir del sistema de las Naciones Unidas. Es en este contexto internacional que se encuentra hoy día en plena reconfiguración, por un lado, mientras que la comunidad internacional está enfrentada de manera altamente negativa, ¿no?, o marcada por la severa emergencia sanitaria del COVID-19, particularmente lo que todos sabemos ya en las últimas semanas, una segunda ola muy fuerte que está paralizando otra vez a Europa. Y no solamente por el aumento de muertes, sino el aumento del contagio, que es aún todavía mayor. Aquí, en una primera visión reflexiva, podríamos decir que el devenir geopolítico internacional en el escenario post-pandemia conduce o podría dar dos ideas de carácter general. Una sería la cuestión del epicentro posible futuro de poder en el orden internacional, ¿no?, y el otro lo constituye volver a activar estas interacciones entre los estados y sociedades
¿no? En los cambios y transmutaciones que está sufriendo justamente el entramado multilateral. Pero lo que hace aún todavía más complejo, ¿no?, es que todo ello se está dando en un contexto de incertidumbre. Porque como todos sabemos, esta época, con la crisis del modelo neoliberal, la crisis estructural de este patrón de acumulación que cambió, orientó hacia formas extractivistas y demás, si nos dijo algo histórico es que la época de la certidumbre se acabó. Eso ya no existe. El desarrollo ya no es para siempre. Lo que tenemos que seguir es, ahora hay incertidumbre pura, ¿no? Por eso es que todavía es más complejo estos escenarios, por dónde apostar, ¿no? Y finalmente, yo para terminar esta primera intervención, yo diría, por ello, ¿no?, se explica el por qué justamente las dos caracterizaciones últimas de las administraciones norteamericanas fueron, por un lado, bueno, justamente la política exterior de Obama se orientó, como sabemos, a ese llamado globalismo selectivo, ¿no?, y la delimitación, orientación de prioridades, según ellos, geográficas, ¿no? El globalismo selectivo supone justamente la asunción de compromisos globales solo en aquellos puntos que le beneficien y le restauren, ¿no?, con una manera directa su proceso de reestructuración hegemónica o recuperación de hegemonía estadounidense. Incluso, ¿no?, en escaso tiempo que recordemos que empezaba la presidencia de Obama, defendió tenazmente, ¿no?, por no decir otra palabra, el mantenimiento de la cuarta flota, ¿no?, revitalizando justamente también la cuestión de Guantánamo, y mantuvo una histórica postura respecto a las bases de Colombia, las defendió a ultranza, y de una manera general yo diría que esto que caracterizamos la doctrina Obama, se evidenció a través de la llamada guerra justa, ¿no?, o intervención encubierta, pero atención, como parte de la nueva estrategia de seguridad anunciada en 2010, que fue y que tanta calamidad social, tanta intervención y tanta desestabilización produjo en América Latina y en el Caribe, que fue la doctrina del poder inteligente o el poder blando. Y de manera muy sucinta, ¿no?, respecto a la efímera administración de Donald Trump, caracterizada justamente por una crisis de hegemonía, produjo efectivamente, por un lado, un cambio en esta estrategia anterior de Obama, y se expresa por un pragmatismo, ¿no?, de derecha aislacionista. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense, se retiró del el acuerdo TPP, el retiro del Tratado de París 17, y además con una característica racista, supremacista, y con un nuevo impulso también en la teoría y en la práctica, más en el discurso todavía, ¿no?, de una idea de intervencionismo del poder político-militar que conllevó. Y como todos sabemos, siempre que hay este discurso, lleva muy, muy marcadamente, de manera directa, encubierta, proyectos policíaco-militares encubiertos. Como, encubiertos quiero decir, como el combate o el discurso a la pobreza, ¿no?, o la ayuda al desarrollo. Estos también son históricos y que en el fondo eran, pues, estrategias de seguridad o de contrainsurgencia a escala nacional, regional y hemisférica. Y por otra parte, también una realineación de las alianzas políticas centrales, yo diría, del capitalismo, en esta idea de ir sumando fuerzas en su disputa interimperialista, como algunos autores lo llaman, o intercapitalista por la hegemonía mundial, en las nuevas estrategias justamente de acumulación. Ese es el panorama general en donde esta idea, ¿no?, o esta trágica pandemia que nos hace aislarnos, que nos hace no movernos, ¿no?, al menos físicamente, toma como un escenario, ¿no?, general a este factor que ha determinado el desarrollo histórico, político y social del Gran Caribe y de América Latina. Yo ahorita dejaría el comentario. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Rescatar nada más la parte de la que señalas de la incertidumbre, ¿no?, como un nuevo elemento, digamos, de la realidad en múltiples sentidos, que no es que no existiera, pero no tenía el peso y la dimensión de lo que hoy nos impone en todos los sentidos. Y esto es interesante para poder plantearse la discusión sobre, efectivamente, sobre las percepciones del desarrollo, de la forma en que se presenta esta manera de pensar, digamos, ¿no?, las posibilidades de nuestros países en el Gran Caribe. Y el tema del globalismo selectivo que
que sin duda, a pesar de que Trump probable o seguramente haya terminado su existencia al frente de la presidencia en Estados Unidos, pero no el fenómeno que él representa, ¿no? Ese es el problema que hay que también tomar en cuenta, porque finalmente la política exterior estadounidense tiene diferentes representantes, pero en su esencia es igual, y para el Gran Caribe no ha cambiado, ¿no? Inclusive este elemento que se menciona sobre Cuba, que le va peor con presidentes demócratas que con republicanos, ¿no? Pues imaginemos cómo está la perspectiva en el corto plazo, ¿no? Bueno, pues en esta primera ronda damos ahora la palabra a Efraín León, geógrafo y latinoamericanista, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que actualmente es coordinador del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de nuestra universidad, integrante del SNI, tiene como líneas de investigación teoría social crítica en geografía y ciencias sociales, geopolítica y geoeconomía en América Latina, y entre sus últimas publicaciones tenemos Geografía Crítica, Espacio, Teoría Social y Geopolítica, y un libro más reciente, Praxis Espacial en América Latina, la geopolítica puesto en cuestión, entre las últimas publicaciones. Muchas gracias, Efraín. Adelante. Gracias, Nayar. Bueno, iniciar con, por supuesto, el agradecimiento para ti, Nayar, por todo el esfuerzo que has hecho para tenernos aquí reunidos, ¿no?, en esta mesa y en todo este evento. Siempre muy, muy rico y muy necesario el encuentro de la comunidad de interesados en estas temáticas. Y como lo dije hace un momento en la inauguración, sobre todo el encuentro de intereses que también son políticos y que no son solamente académicos. Muy contento además de compartir la mesa con colegas con quien ya he compartido en varias ocasiones la mesa, como con Georgette y con algunos otros que apenas conozco, pero que después de su intervención, de Samuel y de Yasmín, por supuesto, me siento muy cercano a ellos, como si tuviéramos ya mucho tiempo debatiendo. Son interesantes estas mesas que tratan de aspectos que, si bien tienen una profundidad histórica muy amplia, dependiendo cuál sea el hilo particular que uno tome, cuando hablamos de cuestiones más de índole coyuntural o de un aspecto más singular, como puede ser la pandemia, encontramos siempre una suerte ahora de incertidumbre más bien cognitiva en relación a cómo analizar el presente, cuáles elementos ponderar por sobre otros, con qué jerarquías acomodarlos. Y es siempre grato y nos da cierta confianza, no una confianza cómoda, sino una confianza de saber que uno va por buen camino, de encontrar similitudes importantes con algunos criterios, con algunos elementos que son importantes para considerar más allá de la especificidad que uno pueda aportar. Mi intervención va a estar dividida en dos, como nos los propusiste en el propio inicio, ¿no?, de la organización de estos paneles. La primera, el punto general va a estar en el análisis de la pandemia, el análisis de la región a propósito de la crisis económica, social y política que estamos viviendo hoy día. Y voy a intentar defender dentro de las dos participaciones cómo todo esto conlleva un proceso de reconfiguración en la correlación de fuerzas, primero regional, pero por supuesto al mismo tiempo también interestatal. Y sobre todo algo que a mí me interesa mucho resaltar en todos estos procesos, que son, digamos, el énfasis que he puesto en los últimos años en mi trabajo, una reconfiguración en la correlación de fuerzas también entre clases sociales, entre los sectores y las clases hegemónicas, por supuesto, y los sectores populares en un sentido amplio. Quisiera entonces el resto de esta primera participación centrarme de manera puntual en cómo pienso el problema de la crisis económica.
y cómo se ha venido repitiendo de manera sistemática, y en eso coincido plenamente con algo que ya mencionó Samuel, que la crisis económica que estamos viviendo tiene que ver fundamentalmente con una situación que detona el COVID, que detona la pandemia, que detona, digamos, la imposibilidad de continuar de una manera normal los ciclos de producción de riqueza, los ciclos de acumulación de capital, y que básicamente en términos teóricos podemos nombrar con cierta precisión, pues que no es otra cosa que la interrupción de la producción, la interrupción de la circulación, la interrupción del consumo, y en específico el lugar particular que tiene la región del Gran Caribe dentro del mercado mundial en este proceso. Es un lugar común entonces plantear esta idea, ¿no?, de la crisis por la pandemia, y entonces también incluso en radio, en televisión, todo el tiempo planteando, en medios en general, planteando todo el tiempo que se espera prácticamente la validación de alguna de las vacunas y entonces la vacunación masiva para volver a la normalidad. Pero a mí me parece que eso es un error. Es un error de cálculo, es un error que implica sobre todo no entender el aspecto profundo de la crisis económica en la cual nos encontramos. Porque yo entiendo, y eso en realidad se ha dicho ya en muchos foros, no soy el único, que en realidad la pandemia ha sido un catalizador que ha venido a profundizar, a acelerar una crisis económica que estaba ya en marcha y que tiene varias décadas de profundidad, varias décadas, digamos, en que se ha venido manifestando, quizá de manera más profunda desde el 2018, pero que tuvo su primera manifestación crítica a finales de los 90. Y podríamos pensar que es una crisis del capitalismo en su forma propiamente neoliberal, a partir de los principios económicos que en algún momento garantizaron la acumulación de riqueza, mantener los ciclos de acumulación de capital, pero por supuesto también incrementar estos ciclos de acumulación de capital, y que ha venido evidenciando cada vez más la incapacidad que tienen los principios neoliberales para poder mantener estos ciclos de acumulación de capital. Lo que podríamos decir entonces que en realidad lo que se encuentra en crisis pues es el paradigma neoliberal, que al mismo tiempo en términos espaciales es el paradigma globalizador de la economía, y que es lo que la crisis que emerge propiamente de la pandemia ha generado, ha profundizado, ha dinamizado con mayor fuerza, pero que sería un error suponer que es el detonante de esta crisis. Esta crisis, por supuesto, la crisis económica que en la pandemia encuentra un catalizador para profundizarse, pues no ha hecho otra cosa que evidenciar la enorme vulnerabilidad de este proyecto y, por supuesto, de la economía mundial que ha entregado, del papel que cada una de las regiones tiene en esta dinámica mundial. Y evidencia la vulnerabilidad que tiene una economía sumamente interconectada, interdependiente en la escala mundial, que no tiene, y en esto coincido también plenamente con algo que mencionó Yasmín, que no tiene un parangón en términos políticos o en términos de institución para poder intervenir con la misma fuerza, con la misma eficacia, incluso con el mismo sentido, como lo hace la propia economía y el propio proceso estrictamente productivo y de circulación que vivimos. Las distintas instituciones internacionales y mundiales no tienen esa fuerza, lo han demostrado con toda claridad, por ejemplo, en la manera en la cual se ha intentado enfrentar la pandemia. No tienen la capacidad de intervención, no tienen la capacidad de dirección política, no tienen la capacidad incluso de ir por sobre el propio interés inmediato de la economía y de la necesidad de reactivar los ciclos de acumulación de capital. Creo que ese es un punto de partida central que debemos de tomar en cuenta, muy importante de tomar en cuenta, porque entonces eso nos avisa
que en realidad muchos de los aspectos que estamos discutiendo y que estamos esperando se resuelvan casi que de manera mágica con la invención y la aplicación masiva de una vacuna, pues realmente van a continuar. Realmente van a continuar, y si efectivamente es, cierta la tesis que es defendida por muchísimos, que nos encontramos en una crisis de mucho más larga data, pues las consecuencias que estamos viviendo no necesariamente se van a frenar, sino muy probablemente se van a continuar, porque lo que está en crisis, como decíamos hace un momento, pues es el propio modelo globalizador, ¿no? Como lo dijo Samuel, el propio modelo de la globalización y los principios de la economía neoliberal que lo fundamentaban. Lo que sí es importante, digamos, y por eso también hay que traerlo a cada una de las especificidades que definen a las regiones, a nuestras regiones de América Latina y el Caribe en su conjunto, es que estas crisis se manifiestan de una forma diferenciada. Se manifiestan de una forma diferenciada de acuerdo a las condiciones peculiares de su propia estructura económica. Insisto, estoy rastreando por ahora el hilo económico, estrictamente económico, su estructura productiva, su capacidad de desarrollo tecnológico, su capacidad de vincular su producción con un mercado interno, o su capacidad de no vincularlo y entonces de tener toda una estrategia, un patrón de producción de riqueza y de acumulación de capital fundado sobre todo en los vínculos que se tienen con el mercado mundial, o sea, lo que la teoría de la dependencia ha planteado como economías dirigidas a la exportación, sin ninguna capacidad de desarrollo propio de potencial o capacidad productivo, de vincularlo con los mercados, y entonces en ese sentido de plantearse como una economía de cierta manera independiente, pero no aislada del mundo, por supuesto, una economía que permita un sustento para un proyecto económico y político nacional, pues nos encontramos entonces ahí frente a una enorme diferencia en relación a la vulnerabilidad que pueden tener los países dependientes, como son los países latinoamericanos, frente a la manera en la que lo enfrentan y que enfrentan también esta crisis los países europeos, los países asiáticos o los países centrales en un sentido general, ¿no? Para no hablar de las tesis. Y no podemos olvidar que si quitamos Estados Unidos, digamos, como componente, como uno de las economías que constituyen el Gran Caribe, si lo miramos al norte, pues el resto de las economías, el resto de los estados nacionales que constituyen el Gran Caribe, pues son economías dependientes. Economías dependientes que en realidad en muy pocos casos han logrado incluso desarrollar un sector de la economía propio. Casi todos ellos están descansando en una economía mal llamada de servicios, porque en realidad son prácticamente turismo y actividades financieras, pero con capital internacional fundamentándolas. Y no podemos olvidar entonces que, digamos, las afectaciones que puede tener estos estados son fuertemente vinculados también a estos sectores económicos. Y aquí es otro punto en el que toca directamente, digamos, la manera en la que se han interrumpido los ciclos de acumulación de capital con la pandemia. El Gran Caribe, por supuesto, es una región que tiene en uno de sus fundamentos, no el único, es muy importante, está el turismo, pero no es lo mismo que se interrumpa el turismo en París, que es quizá la capital, junto con Nueva York, que recibe más turismo en la escala mundial, ¿no? Que se interrumpa el turismo en estas capitales, en estos países, a que se interrumpa el turismo en los estados del Gran Caribe, por ejemplo. Entonces, considerar este tipo de aspectos a mí me hace, digamos, reflexionar sobre el conjunto de condiciones que se abren como escenario posible frente a la profundización de la crisis. Y la profundización de la crisis, pues como todo mundo puede deducir, pues no es otra cosa que la profundización de la precarización del trabajo, que la profundización de la privatización de los bienes públicos,
que la profundización del agotamiento de recursos naturales o de la destrucción del medio ambiente, pero no como una consecuencia, y para mí esto es central a poner en la mesa de discusión, a tomar en cuenta, no como una mera discusión, una consecuencia de la pandemia, sino al mismo tiempo como los aspectos en los que al menos la historia nos ha evidenciado, se recarga o descansan el conjunto de reformas estructurales que han venido, digamos, a intentar resolver en términos de sistema las grandes crisis económicas que ha surgido el capitalismo. Reducido a una frase, simple y sencillamente, cuando vienen crisis no encuentran otra manera para poder enfrentar esta crisis en los países dependientes que profundizando la explotación, precarizando cada vez más la fuerza de trabajo y profundizando además la explotación de la naturaleza, el agotamiento de los recursos y entonces también la destrucción generalizada de las condiciones materiales para la reproducción. Entonces, con esto quisiera cerrar, o sea, la importancia de entender, al menos desde mi perspectiva, la larga duración de esta crisis y entender a la pandemia como un catalizador de la crisis y no como el generador de la crisis, nos obliga entonces a entender además cuáles serían las condiciones necesarias que está viendo, imaginando con toda la incertidumbre posible las clases hegemónicas para poderla revertir. Y entonces, evidentemente, no están pensando solo en una vacuna. Y no solamente están pensando en la masificación de la vacuna y hacer enormes fortunas a algunas cuantas empresas farmacéuticas, quien logre ganar la carrera, sino el problema profundo está en la resolución de la crisis, en tanto que crisis del neoliberalismo, y por ahí también entonces en el conjunto de medidas que vendrían a profundizar aún más la dependencia de nuestros países, la dependencia de las regiones que la constituyen, ¿no? Como América Latina, estoy pensando en el Gran Caribe, y por supuesto entonces el aumento de la precarización, el aumento de la destrucción del medio ambiente, una pérdida todavía más profunda de la soberanía y entonces la incapacidad de plantear un proyecto nacional y por supuesto un aumento en la asimetría, en la correlación de fuerzas visto entre las clases dominantes y los sectores populares y las clases populares en un sentido amplio. Quisiera cerrar aquí entonces este primer panorama, que es la perspectiva de la crisis en términos estrictamente económicos, para que entonces en la segunda parte, a partir también, digamos, de los comentarios que puedan hacer mis colegas en la mesa, podamos profundizar más ahora en las consecuencias sociales y políticas que esto puede acarrear o que ya está acarreando en específico. Ok, muchas gracias, Efraín. Me parece interesante y coincido también en este enfoque sobre que la vacuna no es la solución de una crisis que no es producto de la pandemia, sino que es producto de una época de crisis profunda, digamos, sistémica del propio capitalismo, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Digo, sí soluciona la coyuntura, lo inmediato, digamos, de la pandemia, que es detener, digamos, esta cantidad de afectación humana que está dándose en el mundo como tal, ¿no? Con muertes, con consecuencias graves después de la enfermedad, etcétera. Pero de alguna forma podríamos decir se terminó de abrir la caja de Pandora, ¿no? Es decir, todas las pandemias que ya existían ahora pueden llegar a tener una mayor visibilidad y ser más contundentes con esta realidad que vivimos para que las alternativas puedan tener una mayor fuerza y una mayor receptividad en las sociedades, ¿no? Y creo que hay un hilo que se va a ir desde la propia exposición en la conferencia magistral de Pablo Mariñez, que se va abriendo el debate entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, ¿no? Entonces, creo que son elementos importantes que planteas ahí. Bueno, pues ahora le doy la palabra a Georgette Ramírez Curi, que es candidata a doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Ha realizado estudios de geografía crítica y geopolítica en la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Estatal de Río de Janeiro, así como estancias de investigación en la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad de Buenos Aires. Y ella va a hablar sobre salud pública como sector estratégico de la geopolítica alternativa del Gran Caribe. Adelante, Georgette, gracias. Y está bueno, también es integrante del proyecto, ¿no?
Gracias, Nayar, por la invitación y la presentación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, voy a empezar. Sí, la idea es presentar esto, ¿no? Pensar la salud pública como un sector estratégico, claro, no en términos capitalistas, sino en términos de una geopolítica alternativa, ¿no? Así que ser un poco más entusiasta en ese sentido que las compañeras y compañeros que hasta ahora han hablado. Una de las cuestiones que esta pandemia ha evidenciado es la salud como un tema central, como sector estratégico, tal como lo son la soberanía alimentaria, los recursos energéticos, el desarrollo tecnológico, los medios de comunicación, etc. Como lo muestran los hechos, para una geopolítica alternativa a la hegemónica, es necesario que los sectores estratégicos estén bajo administración del Estado. Para el capital, concretamente para las transnacionales farmacéuticas y las grandes cadenas hospitalarias, el sector salud es estratégico desde hace décadas, pues les ha rendido grandes lucros. Uno de los países donde el avance del capital ha tenido mayor impacto en este sentido es Estados Unidos. Allá, la privatización de los hospitales y de la atención médica en general ha dejado a la mayoría de la población desprotegida, vulnerando su derecho humano a la salud. El problema de salud privada en Estados Unidos se agravó este año con la llegada del coronavirus y la avasalladora celeridad con la que incrementan los contagios entre las personas residentes de este país, ¿no? Especialmente aquellas más excluidas del modelo norteamericano, como es la población afrodescendiente, latinoamericana y caribeña. Estados Unidos tiene más de 11 millones de contagios, situación que ha sido valorada por expertos en salud pública como un desastre humanitario, según The Washington Post. Por el contrario, China, el otro gran modelo de desarrollo, sin escapar a la lógica capitalista, logró contener los contagios en menos de 100.000 casos, logrando también la gestión estatal más eficaz hasta ahora en el combate al coronavirus. En América Latina, el Gran Caribe para ser precisa, destacan dos estados por la eficaz capacidad de respuesta que han dado ante la actual emergencia pandémica: el cubano y el venezolano. Me quedé en el cubano y el venezolano. Esto es posible por los modelos de desarrollo, precisamente que estas dos experiencias están planteando. En los que la salud pública es un sector estratégico para el desarrollo humano y social. Al día de hoy, Venezuela logra contener los contagios en menos de 100.000 casos de COVID con 851 decesos y Cuba en menos de 8.000 casos con 131 muertes. La pandemia vigente revela el fracaso del modelo de desarrollo hegemónico en lo que respecta a la salud humana en primera instancia. Otros modelos de desarrollo, cuyo elemento en común es la centralidad del Estado en la gestión de los sectores estratégicos, entre ellos el de la salud pública, evidencian la necesidad de políticas y geopolíticas donde el cuidado de la vida humana sea prioritario. El modelo de desarrollo capitalista norteamericano viene exhibiéndose en decadencia desde la crisis estructural estallada en 2008. Sobre todo a partir del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos está rechazando el sistema internacional que este mismo país impulsó tras la Segunda Guerra Mundial. Su actuación en las relaciones internacionales contraviene los principios que pregonaba con la supuesta Pax Americana de hace 3 décadas, poniendo en duda su propio liderazgo en el mundo. En la política interna estadounidense, la situación no es diferente. Lo demuestra la pésima gestión que el gobierno de Trump ha hecho de la crisis sanitaria, cuyo saldo al día de hoy es de casi 247.000 muertes, concentrando el 21% de decesos por coronavirus en todo el mundo. Este desastre humanitario es resultado de décadas de exclusión social y privatización paulatina del sistema de salud en Estados Unidos, donde el acceso a la salud quedó restringido a los consumidores que lo pagan y negado como derecho ciudadano a pesar del discurso democrático imperante. Es decir, la salud quedó subsumida a la lógica capitalista mediante la producción privada de un servicio a ser adquirido en el mercado. Por ley, desde 2010, individuos y empleadores en Estados Unidos deben comprar seguros médicos privados con coberturas, acordes a su capacidad de pago y no de acuerdo a sus necesidades de cuidado. La deficiencia del modelo norteamericano en el sector salud es hoy el síntoma más evidente de su fracaso estructural. La siguiente contradicción lo ilustra.
Estados Unidos es el país que más gasta en salud a nivel mundial. Invierte en impuestos del conjunto de la población en financiar investigación y desarrollo de tratamientos que suelen ser muy eficaces, pero que comercializados por empresas farmacéuticas privadas y con ninguna regulación en la fijación de precios, convierte a la innovación tecnológica cada vez más en privilegio del 1% de la población. Cuando un modelo de desarrollo lucra con la salud, contraviene el sentido de la vida humana a favor de las ganancias capitalistas, en este caso. Por todo lo anterior, es urgente cuestionar los parámetros que rigen y ranquean los sistemas de salud y políticas públicas al respecto, desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, incluso al respecto de la ayuda humanitaria que manejan. Un ejemplo. Entre sus valoraciones, no contemplan la relevancia de los sistemas públicos de salud para evaluar a los países, por lo que aquellos mejor rankeados no coinciden hoy con una buena gestión de la crisis sanitaria provocada por el COVID. En Estados Unidos, la deficiencia en el sector salud rebasa lo estrictamente sanitario, afectando a toda la gente que vive en aquel país. En contraste con esto, veremos las siguientes dos experiencias. Como ha puesto en evidencia la actual emergencia sanitaria a escala mundial, el ataque a la pandemia y el buen manejo de la crisis depende en gran medida del sistema de salud que cada estado tenga en su estructura. También de las decisiones políticas que se tomen al respecto, si se prioriza el bienestar y cuidado de las personas o si es la dinámica económica capitalista la que ocupa las agendas de gobierno. Previo a la emergencia pandémica, Cuba alcanzaba su récord histórico rebasando los 100.000 médicos en activo, un indicador de los primeros del mundo. Además de sí beneficiar a su población, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, con la cobertura de vacunación que en 2019 estuvo arriba del 98% de la población. Estos resultados son parte del histórico proceso de desarrollo humano que Cuba ha emprendido. La salud pública desde los primeros años de la revolución se convirtió en prioridad para el Estado cubano, que desde un inicio la entendió como un derecho del pueblo, de manera que se garantizaron las condiciones necesarias para ofrecer a todos por igual los servicios de forma gratuita. En conjunto, los sectores de educación y salud han permitido ejercer un importante nivel de independencia en términos de biotecnología y farmacéutica mediante las ciencias biomédicas. Cuenta con 37 unidades de ciencia, tecnología e innovación, 1.500 proyectos de investigación, 153 ensayos clínicos y 8 vacunas de producción nacional. Como contribuciones al combate del COVID en el mundo, las ciencias médicas cubanas produjeron el medicamento retroviral interferón alfa 2B, de cuya efectividad se benefició China para controlar el coronavirus durante los primeros meses de 2020. También están trabajando en 4 proyectos contra el SARS-CoV-2, 2 de los cuales ya han sido presentados ante la OMS y la OPS, que son las vacunas Finlay FR1 y 2, conocidas como Soberanas 1 y Soberana 2, y que, bueno, cuyos resultados se estiman para febrero del 2021. El desarrollo biotecnológico de Cuba ha tenido grandes alcances más allá de la escala nacional, al igual que la cooperación internacional de las brigadas médicas cubanas. Durante sus primeras 2 décadas de existencia, entre los 60 y los 80, este tipo de cooperación se enfocaba en los países del llamado tercer mundo, pues se consideraba una contribución cubana a la liberación y desarrollo de los pueblos. Digamos que lo dejaría por aquí para no exceder del tiempo y en la siguiente, o no sé cómo voy de tiempo. Sí, ya más o menos, pero si quieres alguna última idea, te quedan como un minuto, como 2 minutos, o un minuto. Aquí puedo hacer un corte y entonces la siguiente versión continúa. Perfecto. Bueno, pues gracias por ampliar este punto que ya estábamos comentando, que tiene que ver con la lógica de lo público y lo privado, con esta emergencia, urgencia de fortalecimiento de la infraestructura pública que planteas, y el contraste entre lo que significa el modelo estadounidense y el cubano, ¿no? O sea, ahí hay dos extremos, digamos, de cómo entender lo humano en la lógica de un sistema, de una forma de percepción, digamos, de lo público y que se expresa en los números tan sencillos como los que mencionaste, ¿no? Inclusive el propio caso de Venezuela, que muchos en un principio apostaban a que
la pandemia podía haber sido también ya como la gota que derramara ese vaso que muchos ven, ¿no? Y estaban esperando una catástrofe humana con la pandemia en Venezuela, y vean los resultados, los números, porque luego se dicen es que hay este subregistro de los casos, ¿no? Bueno, en todo el mundo, obviamente, en cualquier país del mundo hay un subregistro, porque no todo, o sea, un asintomático se puede nunca enterar que tuvo la enfermedad, y esto, por lo tanto, no va a estar registrado. Pero el indicador Hopkins, este, es el que está teniendo como que cierta autoridad a nivel mundial de los parámetros, pues también registra el caso de Venezuela, igual que registra el de Estados Unidos y cualquier otro país, y ahí están los números, ¿no? Este, creo que es importante tener este contraste y además darse cuenta de la dimensión de lo que Cuba ha hecho en este campo de la salud, que realmente es impresionante, un país bloqueado económica, financiera y comercialmente hablando durante más de 6 décadas, que pueda tener esos resultados en términos de salud es increíble, ¿no? Y es un ejemplo, digamos, de lo que se puede hacer si se quiere hacer, ¿no? De las dimensiones de lo que se puede avanzar en salud y en atención social, ¿no? En políticas sociales, si realmente se quisiera hacer. Hay países que tienen muchas veces más recursos, países subdesarrollados, ¿no? En el mundo, en esta clasificación, digamos, ¿no? Superdependientes y subdesarrollados, que tienen muchísimo más recursos para estos campos que simplemente no se deciden, ¿no? Y ahí va mi opinión personal de crítica. El gobierno de la 4T no veo que destine un centavo más a lo social, ¿no? Es simplemente administrar las cosas como están, pero hubiéramos esperado, en todo caso, que se duplicara el presupuesto para la educación, que se duplicara el presupuesto para la salud, para la investigación científica, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otras prioridades, eso no es una de ellas. Bueno, pues damos pie para la segunda ronda, ya sin presentaciones. Adelante, Yasmín, por favor. Dice, me comenta Yasmín que ya está sufriendo los efectos de alguna forma. Esperemos que no sean graves, ni tampoco lo sean en Nicaragua y en Honduras, del huracán Iota, se llama, ¿no? Y que puede tener alguna problemática con la conexión, pero esperemos que eso no suceda. Está lloviendo mucho, pero bueno, si no ya veríamos si me conecto por el celular. Pero no sé si alcanzan a ver el mapa donde nos quedamos. Sí. Sí, ok. Bueno, finalmente esa es la proyección que se tiene desde la Gran Bretaña a principios del siglo XIX sobre lo que es el Caribe. Ahora un comentario respecto a lo que hacía hace un rato, el comentario que hacía Nayar hace un rato. ¿Por qué únicamente un pedazo de México se considera como parte de esta zona estratégica? Tiene mucho que ver con la conexión interoceánica. Entonces, tiene que ver inclusive con lo que los españoles llamaban la carrera de Indias y estos pasos transoceánicos que se utilizaron en la búsqueda del canal, del ansiado estrecho que estaban buscando desde los expedicionarios españoles. Pero bueno, nos estamos yendo muy atrás en la historia. Por eso se va a encontrar tanto a México así, cercenado, ¿no? Tiene que ver con la cuestión interoceánica y nosotros vamos a encontrar siempre a Tehuantepec en los estudios del Circuncaribe, del Caribe geopolítico, de Centroamérica y el Caribe, es a partir de Tehuantepec hacia abajo. Y de hecho lo vamos a ver más abajo. Cuando finalmente los estadounidenses avanzan en 1848 sobre territorio mexicano, entonces viene el interés por controlar ya la zona hacia abajo. No nos podemos ir más atrás por cuestiones de tiempo, pero desde el primer enviado, que no era un embajador, sino era un plenipotenciario, que era Joel Poinsett, que mandó el gobierno estadounidense a México, la primera iniciativa que traía el gobierno estadounidense antes de cualquier reconocimiento jurídico tenía que ver con las concesiones de tierra y el paso interoceánico por Tehuantepec. Entonces, cuando se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, voy a proyectar aquí el siguiente mapa. El siguiente paso en el expansionismo estadounidense tiene que ver con la manera en la que van a comunicar los puertos. Yo he leído en infinidad de textos de aquella época que el principal interés de Estados Unidos, del presidente Polk en aquel tiempo, era llegar hasta el puerto de San Francisco. Y ya que lo tienen, ahora lo que sigue es conectarlo. Y evidentemente lo natural es el paso hacia Centroamérica. Entonces se van investigando muchas rutas interoceánicas para ver cuál es finalmente la que van a
la que van a emplear, y eso hace que choquen en el avance con los intereses británicos que están dados en el Caribe centroamericano. Entonces, finalmente llegan a un conato como de guerra, en un enfrentamiento por el puerto de San Juan del Norte y San Juan del Sur, allá en Nicaragua, en 1849. Y lejos de pensarse que, si bien las cancillerías nacionales de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua pensaban que tenían un aliado en el gobierno estadounidense, lo que ocurre es que se negoció el paso interoceánico entre las administraciones de la Gran Bretaña y de Estados Unidos, sin considerar a ninguno de los países donde se tenían proyectadas las rutas interoceánicas. Entonces, en 1854, sale a la luz pública este mapa, que es de una empresa ferrocarrilera que tiene ya inclusive una concesión en Honduras. Finalmente no se va a hacer un canal húmedo porque en 1850 los dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de la Gran Bretaña, ya llegaron a una negociación con el Tratado Clayton-Butler, y ninguno de los dos se puede adjudicar o atribuir la soberanía de la zona canalera. Entonces, el proyecto finalmente se suspende porque Estados Unidos no va a construir una empresa de ese tamaño, que además ni siquiera es posible para ese tiempo. No se tiene técnicamente las capacidades para hacerlo, pero además no lo van a hacer porque sería para compartirlo con todo el mundo y con Inglaterra. Entonces, finalmente obtienen la concesión de un ferrocarril, y aquí lo tenemos, es la ruta de Honduras. Pero lo importante de este mapa es que básicamente no ha cambiado en nada. Entre 1854, cuando sale este mapa, finalmente no se construye nada, ningún paso interoceánico. En tanto dure el tratado Clayton-Butler que les mencioné, pues ninguno de los dos países tiene la intención de solventar los gastos de una empresa de ese tamaño, que además cualquier otro país podría llegar a intervenir y quitárselos. Entonces, ¿hasta qué momento? Bueno, hasta el momento en el que finalmente Estados Unidos gana la guerra de 1898 contra España, que puede posicionarse ya en el Caribe insular, y que entonces viene el expansionismo hacia el Caribe centroamericano. Hasta entonces, con los trabajos de Mahan, que ya les había mencionado, ellos ya tienen pensado proyectarse hacia la zona del Caribe centroamericano. Y en 1901 lograron negociar con el gobierno británico la cancelación del Tratado Clayton-Butler. Entonces, a partir de 1901, ellos pueden decidir en dónde van a construir el canal. Ellos deciden en 1902 que el canal va a ser en Panamá. Y ahora lo que sigue es la independencia panameña, lo cual consiguen en 1903. Y en 1903 hay una empresa, de hecho, aquí voy a proyectar otro mapa. Yo encontré este mapa, es interesantísimo, está en el Atlas Histórico del Salvador. Y entonces aquí nosotros tenemos ya nuevamente las rutas interoceánicas trazadas, pero ahora con un epicentro en Panamá. Y lo más curioso, yo no sé si se alcanza a ver, es que no le encuentran una frontera nacional a El Salvador. Este mapa pone a El Salvador dentro de Honduras. Y en realidad lo que menos le importa es el país, lo que le interesa es el acceso a la zona interoceánica en El Salvador. Pero aquí no aparece, no sé si se alcance a ver en el mapa. Y esto da cuenta de finalmente cuál es la posición del gobierno estadounidense de esta época. Es la época del gran garrote, y es la época en la que finalmente Estados Unidos comienza el periodo de mayor intervencionismo. Ya de hecho es un intervencionismo de tipo militar en la región, porque este mismo año, en 1903, se inaugura la era de los desembarcos de marines, precisamente en Honduras. Entonces, en Honduras, ellos van a velar los intereses corporativos de sus empresas bananeras. Después, en 1909, se emite la llamada nota Knox, donde el secretario de Estado, Philander Knox, le dice al mandatario José Santos Zelaya que tiene que abandonar el poder, o si no, van a intervenir militarmente el país. Y es el periodo en el que llegan los marines a garantizar los intereses de las corporaciones bananeras que están asentadas en el Caribe centroamericano. Y el pretexto para la emisión de la nota Knox
es la supuesta invitación que hace el presidente Santos Zelaya al Imperio de Japón para invertir en la empresa canalera en Centroamérica. Entonces, comienza, como les decía, la época de las intervenciones directas ya del ejército. Para la década de 1930, ya la hegemonía de Estados Unidos en el Caribe y Centroamérica es un hecho innegable. En 1911 ya incautaron las aduanas de República Dominicana y de Nicaragua, a país al que intervienen militarmente en dos periodos, 1909, 1925, 1927, 1933. También intervinieron en Haití en el 15 y se quedan hasta el 34, República Dominicana en el 16. En 1916 compraron las Islas Vírgenes a los daneses y ocuparon en 1914 el puerto de Veracruz, invadieron la frontera norte del país en 1916. Entonces, entre 1933 y 1946, la política estadounidense se orienta hacia una supuesta buena vecindad. Aparentemente termina la política del garrote que emplea el gobierno estadounidense, pero esta buena vecindad es parte de una estrategia para evitar el avance de estos nacionalismos en la región, y posteriormente es la lucha contra el socialismo, al que descalifican llamando pues comunismo. Y este plan consistía en la renuncia del uso de la fuerza, pero acentúan la presencia y su poder económico, y esto es lo que facilita la implantación de regímenes dictatoriales en la región, que sean siempre afines a las corporaciones y al gobierno estadounidense, aprovechando la profunda corrupción que hay en la región, ¿no? Estas acciones alcanzaron también a las colonias europeas en el Caribe, dado el peso estratégico que habían cobrado a partir de 1940 con el establecimiento de bases aéreas militares en las Antillas Británicas para custodiar el tránsito de Panamá y asegurar el suministro de bienes estratégicos como petróleo y bauxita. Y en este tenor, en el 42 del siglo pasado, se estableció la Comisión Angloamericana del Caribe. En 1946, el organismo se transformó en la Comisión del Caribe, que incorporó representaciones de Francia y Holanda, y que para 1960 dio paso a la Organización del Caribe, suscrita en Washington, misma que desapareció en el 64. Y es así como vamos a ver una serie de instrumentos de organización y de colaboración regional que finalmente son auspiciados por las potencias, pero a partir de 1940, del 45 de la Segunda Guerra Mundial, son los propios Estados Unidos quienes van auspiciando, junto con los países que ganan la guerra, tanto los procesos de descolonización entrecomillada, como mencionaba el doctor Mariñez, muy entrecomillada porque finalmente no se terminan de descolonizar del todo, pero a su vez ya las van metiendo en un nuevo modelo, y se va orientando la manera en que se van organizando estos países dependientes en torno a los intereses de Estados Unidos. Y esto se evidencia, obviamente, en la década del 60, cuando se materializan algunas iniciativas regionales que se orientan al libre comercio con el mercado común centroamericano, que finalmente sucumbe durante la guerra entre El Salvador y Honduras, aunque después pues se retoma, ¿no? Finalmente vamos a llegar a la década de los 80, cuando Estados Unidos utiliza la región para aplicar tres estrategias orientadas a la contención del comunismo, en donde destaca la contrainsurgencia que se aplica en el caso de Guatemala y de El Salvador, la contrarrevolución que evidentemente va dirigida hacia Cuba y hacia Nicaragua, y por supuesto las labores de espionaje que utilizan el territorio panameño y por supuesto Honduras, ¿no? En donde se establecieron todos los tipos de estrategias de avance al comunismo. O sea, en Honduras se aplica la estrategia de contrainsurgencia, de contrarrevolución y evidentemente de espionaje, porque el gobierno hondureño... Sí, en aquella época la transformación la hizo el gobierno hondureño desde la década de los 60 y siempre estuvo orientada a recibir apoyo económico y militar de Estados Unidos. Entonces, si ustedes gustan, aquí lo podemos dejar, simplemente un pequeño comentario. Cuando se dan los procesos de pacificación de la región centroamericana, y al mismo tiempo también se está, supuestamente, se derrocó ya el comunismo internacional, supuestamente ya se terminaron los países socialistas a nivel mundial con la caída
bueno, el resquebrajamiento de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, etcétera, y toda la región es el espacio en donde se instrumentan estas políticas neoliberales que evidentemente están haciendo crisis en la actualidad, como lo estamos viendo, a partir de que son modelos ajenos, son modelos que no van considerando las peculiaridades de todos estos países y las necesidades que tienen sus poblaciones, que van dejando de lado las funciones sustantivas del Estado Nacional y por lo cual el Estado Nacional existe, que tiene que ver con velar la supervivencia física de la patria, la seguridad nacional y el bienestar de los habitantes. Y bueno, como mencionábamos al principio de la presentación, finalmente la pandemia nos viene a nosotros a poner en la mesa de diálogo que las prioridades han estado mal orientadas, como mencionaba la compañera Georgette, no solo en el caso de los países débiles y vulnerables y dependientes como nosotros, sino inclusive en estos países que son los que han propagado el modelo neoliberal, como es en el caso de Estados Unidos. Entonces, bueno, el ejemplo de Cuba, por supuesto, queda totalmente como pues un caso de estudio, que es un país que no ha sucumbido al bloqueo económico y que tiene muy bien orientada la política pública y los recursos del Estado hacia cuestiones como la seguridad en materia de salud y, por supuesto, la soberanía educativa. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Voy a transmitir algunos de los comentarios que están haciendo también en el YouTube. Flor de Palma, dice, lo comentó sobre todo cuando creo que estaba hablando Efraín sobre, dice, no, y no solo la crisis económica detonó la crisis social de los sistemas establecidos que evidencian la mala dirección de una globalización selectiva. Nos obliga a repensar el concepto de normalidad, ¿no? Porque los países están esforzando por volver a una normalidad que evidentemente debemos comprender y no será posible ni tampoco conveniente. Enrique Catalán manda muchas felicitaciones a los panelistas y hace una pregunta, dice, considerando el intervencionismo de Estados Unidos en el Caribe y que cada administración estadounidense ha puesto su propio sello intervencionista, me gustaría preguntar a la mesa, ¿hay alguna expectativa sobre el cambio de gobierno en Estados Unidos? ¿Un incremento en la radicalidad de la intervención en la región del Caribe o un espíritu más conciliador en el contexto actual? ¿No? Hay un par de preguntas. Una pregunta sobre todo que dejan para ustedes. Entonces, si quieres de una vez avanzar, Samuel. Tu micrófono. Gracias. Bueno, justamente una vez más, Yasmín, ya nos deja en el camino, abogado, del proceso histórico social, de lo que ha significado el Caribe, ¿no? Para dar entrada a una idea general de qué esperamos a propósito de una de las preguntas que hizo en el WhatsApp, decías, de qué espera para ahora, dar entrada a lo actual, ¿no? Pero haciendo una recuperación de Estados Unidos ahora en el Caribe sería la siguiente, ¿no? Podríamos afirmar, como una premisa general, ¿no?, que la gran importancia geopolítica y estratégica que históricamente ha jugado, ¿no?, el Gran Caribe en la economía y la política latinoamericana, y yo diría mundial, justamente ha estado siempre permeado, y la comprobación histórica que nos dice Yasmín lo comprueba, ¿no?, ha estado permeado por los intereses y formas de dominación políticas, económicas del gran capital transnacional y sobre todo por la geopolítica estadounidense y su proyecto de seguridad hemisférica hacia lo que este imperialismo de esta época y actual, ¿verdad?, llamó su lago particular. Ello explica y ratifica el porqué en la historia de las relaciones políticas entre los Estados Unidos y el Caribe siempre se han dado en un marco de desigualdad, injusticia, depresión, de intervención e intolerancia, de intervencionismo e intolerancia, ¿no? En otras palabras, y desde una perspectiva, una vez más retomamos la idea histórica, pues, nuestro fundamento, de los mismos fundamentos ideológicos, políticos, ¿no?, del origen del expansionismo e intervencionismo norteamericano, podemos decir
y sobre todo con la ilustración que nos da física en los mapas, Yasmín, que la política exterior de los Estados Unidos y los intereses de este capital transnacional han sido la piedra angular, ¿no?, que ha marcado el perfil, la definición de la praxis política en las diferentes administraciones y gobiernos de la Casa Blanca, en torno a qué, a una misma estrategia y táctica que se ha ido adaptando justamente a los procesos de dominación a través del proceso histórico, ¿no? Por eso, dando una respuesta también de los colegas, difícilmente podemos esperar un cambio de política exterior, inclusive se me hace todavía posiblemente en un escenario, vamos a discutirlo adelantando un poco, más grave o más difícil para la región del Caribe o nuestra América. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos en presencia de volver a la política del smart power o del soft power, es decir, donde se dieron las revoluciones pasivas, los cambios de intervención a través de entrar a los sistemas políticos, sociales, caribeños y latinoamericanos, que fue la administración de Obama. Quizás a lo mejor ahí estemos en ese riesgo. Bueno, y con el transcurso de los años, ¿no?, al interés geopolítico se le añadió evidentemente el interés económico, produciendo y definiendo al Caribe, yo diría, quizás como ninguna otra región, si tomamos como regiones mundiales o subregiones, el laboratorio objeto más crudo del intervencionismo económico, político, militar, directo o indirecto norteamericano. Ya no contemporáneo, compañeras y compañeros, se dio el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamérica, el Plan Colombia y luego Iniciativa Mérida y el Acuerdo del Pacífico promovido por los Estados Unidos y secundado, como sabemos, por México, Colombia y Perú, que tienen como objetivo o que tuvieron como objetivo inicial, ¿no?, que este bloque sea un contrapeso político directo al bloque fundado, a la idea fundacional del presidente Hugo Chávez en Venezuela, de la Alianza Bolivariana, ¿no?, para las Américas, el ALBA. En ese sentido, ¿no?, que sería el marco que nosotros iríamos, ¿no? Ahora bien, como bien sabemos, el Gran Caribe actualmente se enfrenta a un complejo, una vez más, y antinómico proceso de transición articulado, tanto en las relaciones de los cambios en el contexto geopolítico global, como en relación a una difícil reconfiguración del mapa geopolítico regional, expresada, y hay que señalarlo, ¿no?, en la crisis y agotamiento primero de los gobiernos y prácticas políticas progresistas, ¿no?, en las décadas, yo diría, precedentes, asociadas con el boom y crisis de las commodities y al impasse que actualmente se encuentra el CELAC, en donde la construcción y consensos políticos frente a los actores globales por parte de la región, pues han quedado de una manera atomizadas, ¿no?, en extremo, yo diría también difíciles, y ello aunado al debilitamiento o casi paralización que se encuentra el ALBA, producto permanente, hay que decirlo también, de la derecha latinoamericana y de los Estados Unidos. En otras palabras, ¿no?, la nueva y compleja coyuntura que vive el Gran Caribe no solo se produce en el marco de esta gran pandemia, ¿no?, y de reconfiguración de su mapa geopolítico y geoeconómico y sus actuales dificultades de crecimiento y desarrollo, sino que abre también, ¿no?, y ahí coincidimos con lo que se había dicho, una serie de interrogantes sobre los factores externos que pueden vincular y condicionar su avance en el desarrollo y condicionado o no, aunque no determinado por el orden geopolítico, en lo que nosotros estábamos viendo, ¿no?, los atisbos de una nueva política exterior bajo la administración de Joe Biden. Esto también aunado, ya habíamos dicho que esperamos, ¿no?, en una primicia general de Joe Biden, no creamos que haya cambio, ¿no?, aunadas a las transformaciones también y reestructuraciones de los nuevos escenarios post-pandemia en Europa y China. Y China tomando esta idea de su vertiginoso ascenso planetario. Y no obstante, esto también es importante señalarlo como la primera punto general, paradójicamente, mientras la narrativa justamente del regionalismo post-pandemia o post-hegemónico privilegió, ¿no?, una concertación política intergubernamental y la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo, que eso es lo importante,
La nueva coyuntura regional, junto con las debilidades antes mencionadas y el marco de persistencia de las relaciones asimétricas, ¿no?, aunado a la profunda desigualdad, el dato que tenemos muy reciente, nos lo dice CEPAL en 2019, indica que en nuestra región, la región América Latina y el Caribe, tenemos un total de 191 millones extrema pobreza, de seres humanos en extrema pobreza, de los cuales 72 millones estarían marcados bajo el índice de pobreza, o sea, todavía más de la pobreza extrema, ¿no? Y justamente volvieron dentro de esto, en la mayor parte, no en todos, de los actores regionales, a privilegiar desafortunadamente una restauración de políticas más neoliberales, de centralidad en el mercado y de un debilitamiento justamente del estatismo, retomando los valores, ¿no?, de la gobernanza global impuesta por esa hegemonía en crisis del capital transnacional. Y todo ello, justamente, ya lo había adelantado en la segunda intervención, Efraín, en torno de un contexto complejo de incertidumbre, de aumento de la precariedad, ¿no?, de violencia e inseguridad social mundial. En suma, todo ello expresa también que este complejo y contradictorio escenario, en donde la búsqueda de alternativas, ¿no?, a los procesos de crisis y reestructuración del imperialismo norteamericano y la construcción de otro mundo posible y de diferentes y diferente en el Gran Caribe, se confronta y se debate entre el pragmatismo ultraconservador, ¿no?, como el recién que estamos saliendo de Donald Trump, y las estrategias de los intereses geopolíticos del poder del capital y las élites justamente globales y nacionales latinoamericanas, y los derroteros, que es importante para tener una esperanza que bien nos había señalado Georgette, ¿no?, hay que ser siempre buscar las alternativas, y los derroteros de una lucha de la oposición de resistencia por la creatividad que están en nuestro mundo también, en nuestro mundo presente, antisistémico o anticapitalista, de las subjetividades sociales y populares en la construcción de esta nueva idea post-pandemia, post-hegemonía, ¿no?, y sobre todo basado en el bien común. Finalmente, ¿no?, la actual crisis del patrón antihumano de acumulación de capital y los procesos del sistema mundial derivados justamente de esta crisis de hegemonía y crisis del fin del sistema hegemónico, agudizados justamente por la pandemia que estamos pasando, ha producido en la región caribeña una nueva dinámica, ¿no?, cuyas tendencias apuntan hacia una integración de fuerzas, yo diría, sociales populares. Ojalá estemos en presencia de una reactivación de las fuerzas populares que parecen apuntar en Chile, que parecen apuntar de manera directa en Bolivia, con una reestructuración que pase en Venezuela también, ¿no?, y el afianzamiento, desde luego, en Nicaragua, y desde luego la bandera que para nosotros significa Cuba, porque justamente el proponer para Premio Nobel de la Paz a las Brigadas Internacionales de Médicos por su intervención en esta pandemia, ello habla simplemente por sí solo, ¿no? Esto nos hace ver justamente que se tiene que replantear y discutir ahí donde la lucha pasa necesariamente por la disyuntiva que actualmente nos encontramos, o que nos puso en agudo todavía más, o nos agudizó la presente pandemia, ¿no?, que es entre la profundización y radicalización de los actuales procesos, ¿no?, de pluriculturalidad, de descolonización del poder y de la democratización popular, con un sentido de la búsqueda de la autodeterminación, ¿no?, y la liberación soberana, ¿no? Justamente contra esta reestructuración, yo diría, o ahora todavía más peligrosa para nosotros, con la nueva y conservadora política exterior norteamericana, que puede, posiblemente se oriente, como decíamos, a recuperar esta idea, yo diría, del poder blando o del poder inteligente, que tanta desestabilización y golpes de Estado se dieron en América Latina. Finalmente, yo quisiera terminar con esta cita que se nos hace y retomar a partir de lo que dijo Georgette, una que se me hace tan vigente por la situación que estamos atravesando, y dice lo siguiente, ¿no? Y con eso termino. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de las condiciones naturales de vida, el hombre. Otro orden mundial diferente, más justo y solidario, capaz de sostener el medio natural y salvaguardar la vida en el planeta, es la única alternativa posible.
Felicito a todos los que luchan, a los que no desisten jamás ante las dificultades, los que creen en las capacidades humanas para crear y sembrar y cultivar valores e ideas, a los que apuestan por la humanidad, a todos los que comparten la hermosa convicción de que otro mundo es posible. El comandante Fidel Castro. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Samuel. Este último, la cita que haces ahorita, ¿no? Bueno, tiene que ver con el discurso de Río. No sé si es la misma parte del discurso de Río, pero es una reflexión que sin duda es fue visionaria, desgraciadamente, ¿no? Ojalá se hubiera equivocado el comandante Fidel Castro en 1992, cuando afirmaba que si no se ponían las pilas del mundo, iba a pasar lo que estamos viviendo, ¿no? Justo. Precisamente esa es la realidad de este momento que vive la humanidad en un orden económico internacional que no solamente no se modificó, sino que se profundizó en esas mismas estructuras de desigualdad. Y que además, Yasmín planteaba en su segunda intervención, estas coordenadas previas de la presencia y el intervencionismo de Estados Unidos en la región del Gran Caribe, en particular lo que señalaba sobre el caso de Nicaragua, ¿no? Cómo intervino en las guerras centroamericanas durante la década de los 80 y cómo esto no ha cambiado, porque finalmente estamos ante un asedio permanente en donde parecía que esta historia de los golpes de Estado era una cuestión de aquella época de los 70s, 80s, ¿no? 60s, 80s, de manera más intensa, porque siempre han sido parte de la historia latinoamericana y caribeña, ¿no? Desde el siglo XIX. Pero veamos esto, ¿no? De repente ya está siendo normal abrir el noticiero y ver el periódico y ver, ¡ay! Un golpe de Estado aquí por allá, ¿no? Lo que está pasando en Perú también refleja este nivel de inestabilidad de un supuesto modelo neoliberal que afirmaba que la democracia era parte de su ser, ¿no? Y que todo era estable y grandioso, ¿no? Hay dos comentarios más aquí en el... Un comentario que dice Flor de Palma, nuevamente comenta, Belice está en un lugar estratégico, por algo Inglaterra coloca su base militar ahí y también tiene una trascendencia en el establecimiento de que Estados Unidos necesitaba imponerse. ¿No? Y Alberto García dice, excelentes presentaciones, felicidades a Georgette por su intervención. Bueno, pues le doy ahora la palabra a Efraín, por favor. Muchas gracias. El debate como que ya empieza, ¿no? Entonces esto vuelve muy, muy interesante esta mesa. Voy a intentar ser muy breve en realidad para darle también espacio a Georgette y que después podamos intercambiar. Voy a intentar sintetizar lo que entendía, les decía, desde un principio como la crisis social y política, ya no solamente económica, pero entendiéndola también con sus vínculos, para intentar al final llenar de más riqueza conceptual, digamos, y histórica, lo que entiendo como un proceso de reconfiguración en la correlación de fuerzas, que hay que entenderlo en tres niveles al menos. El nivel regional, como región que es el Gran Caribe, interestatal, digamos aquí el papel que ha jugado y seguirá jugando Estados Unidos como potencia imperial, que lo han estado desarrollando. Pero insisto, además, el problema que se profundiza como una profundización de la correlación de fuerzas altamente desigual entre clases sociales, entre clases dominantes y entre sectores populares, que me parece, aunque se congregan en un conflicto político regional, conviene verlos de manera diferenciada para poder identificar también en qué momento las oligarquías juegan de qué lado y cómo, y hasta qué medida las alianzas pueden ser pertinentes o en qué medida pueden ser, en este caso, todavía detonantes de mayor
complejidad y de mayor marginación para los sectores populares. Decía que es una crisis social y política, en primer lugar, por lo que ya planteamos, la precarización del trabajo, con toda la complejidad que podríamos seguir enunciando, y la destrucción del medio ambiente, de los recursos naturales, etcétera, que esto implica, no solo como una consecuencia inmediata que presupone la pandemia y entonces la interrupción de las cadenas de valor, etcétera, sino sobre todo por la crisis que oculta, que es una crisis de larga duración y que necesariamente, como se ha venido dando en términos históricos, lo que ha habido es un proyecto de clase para intentar restaurar los ciclos de acumulación de capital y en todos ellos descansando sobre todo mayor explotación de la mano de obra y mayor explotación de la naturaleza. Ese es el panorama, digamos, que en términos generales nos puede ayudar a entender esta crítica que ya algunos de los comentarios plantearon, no solamente que hay que llevar a cabo sobre la nueva normalidad, o sea, la que vivimos en la pandemia, sino la normalidad que previamente existía, que por supuesto que sí era normal, pero es una normalidad de explotación, una normalidad de exterminio incluso de sectores importantes de la sociedad. Hay que verla así porque es justamente lo que se ha construido cotidianamente en nuestra región desde hace pues 500 años, ¿no? Eso podemos evidenciarlo en términos históricos de una manera profunda. Pero en términos estrictamente coyunturales, entendiendo el problema de la pandemia, podríamos ver, por ejemplo, cómo dejó muy rápidamente de ser una pandemia, como se mencionaba al principio, una pandemia para las clases altas, que eran en realidad los que tienen mayor movilidad, o en términos muy rápidos, digamos, una pandemia que no discrimina y que entonces le daba por igual a los ricos que a los pobres, ¿no? A los blancos y a los negros, a los hombres y a las mujeres. Muy, muy importante ya y muy significativo las estadísticas que ya comienzan a aparecer después de varios meses de pandemia mundial, donde es muy claro que los sectores populares, y fíjense qué interesante, y sobre todo las mujeres amas de casa son las que tienden a contagiarse más. Es una determinación incluso tan importante, o no tengo esta estadística a la mano, pero casi tan importante como la edad, ¿no? Entonces, una pandemia que más allá de que no descarte en términos del virus, el virus no conoce de clases, ni de géneros, ni ningún otro tipo de diferenciación social como nosotros nos hemos definido como sociedad histórica, pero sí hay condiciones distintas para cada uno de estos sectores de la población para poderla enfrentar, para poderla entonces enfrentar la enfermedad, para poder acceder a los tratamientos de vanguardia, que aún con todo y la incertidumbre sí tienen mayor eficacia cuando se tienen las condiciones para enfrentarlo que cuando no se tienen, considerando por supuesto lo que ya mencionó bien Georgette de las distintas condiciones también de sistema de salud, no solamente en términos de clases, sino también de acuerdo a cada una de las políticas estatales que se establecen, digamos, en cada uno de los rincones del mundo. Pero sobre esto también ver cómo se repite y se reproduce con la situación actual de la pandemia una suerte de lavada de manos sobre la responsabilidad que tienen también los responsables de llevar a cabo políticas públicas y los responsables en términos económicos también de la generación de la desigualdad, porque al ser bien un virus que muta en quién sabe qué lugar y que muta en quién sabe dónde, pues termina siendo tratado, como ya se ha mencionado también en otras mesas y en otros paneles, como un agente externo que viene y que de alguna manera golpea a la sociedad y a nuestra normalidad, etc. Y yo en esto ya lo había comentado en algunas otras mesas, encuentro un gran paralelismo al tratamiento que se ha venido dando, por ejemplo, a propósito de la terrible situación que viven, sobre todo en Nicaragua en estos momentos, en Centroamérica, con los dos huracanes que han golpeado, cómo en realidad cada una de las sociedades
de acuerdo a sus condiciones nacionales de política pública, pero también cada una de las clases o de los sectores sociales, de acuerdo a su condición particular, encuentra condiciones distintas para enfrentarlo. O sea, no es lo mismo que pegue un huracán en Miami y se habla de una desgracia, se habla del mismo fenómeno natural y las condiciones que tiene la sociedad estadounidense para enfrentar este tipo, para resolver el tipo de afectaciones que tienen fenómenos de este tipo, ¿no? Incluso se ha generado un término que se llama resiliencia, que ya no habla de manera específica de la condición del fenómeno natural en sí mismo, sino de la capacidad que tiene la sociedad o el grupo de la sociedad para enfrentar las consecuencias digamos, negativas que acarrean. Pues yo lo veo, no es lo mismo en Miami que ahora lo que está sucediendo tristemente en Nicaragua, que además tuvo la pésima suerte, ¿no?, de recibir dos huracanes en el mismo momento, cuando apenas estaba haciendo la contabilidad de los daños del primer huracán, llega un segundo huracán casi que con la misma trayectoria, una cosa realmente, digamos, excepcional en el comportamiento también de estos fenómenos naturales, pero que hay que decir que tampoco son tan naturales, porque todos sabemos que la intensificación que se han venido dando en estos fenómenos con el cambio climático y la repercusión, digamos, que esto ha traído en todas las regiones a donde pegan, que no es responsabilidad o que no es simplemente capricho de la naturaleza, sino que viene otra vez, debemos de traer en cuenta el conjunto de modificaciones climáticas que esta sociedad industrial ha desarrollado en las últimas décadas, y me atrevo a decir en los últimos dos siglos en específico. Entonces, este conjunto de aspectos hay que tomarlos muy en cuenta. O sea, esta es la complejidad en términos del sistema al que nos enfrenta la pandemia, pero que por otro lado nos obliga entonces a recordar que estamos frente a un sistema económico que se alimenta en términos también ideológicos de tratar este tipo de pandemias, de este tipo de fenómenos naturales, como desde el cambio climático hasta los huracanes, etcétera, como agentes externos de los cuales no tiene ninguna responsabilidad ni el capitalismo en general ni el modelo neoliberal en específico. Me parece que es muy importante profundizar esta línea de reflexión y luego, de manera inmediata, recordar que otra de las condiciones de existencia previa a la emergencia de esta pandemia, del COVID como pandemia mundial, también implicaba considerar una forma económica que ya carecía desde hace al menos dos décadas de legitimidad, que ya carecía desde hace dos décadas, digamos, de una aceptación popular en los sectores amplios de las sociedades, tanto del centro como de la periferia, por lo que ya se había venido, imponiendo una política que ponía en pausa, algunos hablan ya de crisis, la lógica de la democracia liberal y cada vez más como una necesidad para poder mantener o para poder imponer, diría yo, esta política neoliberal, por supuesto, ejercicios de violencia. O sea, recordemos, y lo acaba de decir Samuel con mucho detalle, yo solamente lo coloco aquí para fortalecer la idea que ya puso Samuel, pues recordemos que la militarización extrema que sufrió el país, que sufrió México, fue durante el periodo de Obama, o sea, fue durante los demócratas, no fue durante los republicanos, o sea que estamos frente a un escenario de recrudecimiento del neoliberalismo, quién sabe, hay muchos escenarios, nadie tiene bolita de cristal, con una clara falta de legitimidad que requerirá necesariamente, de ser ese el caso, el ejercicio de imposición mediante la violencia, por más allá de que lo disfracen de una guerra contra el narcotráfico, que lo disfracen como una necesaria presencia militar para garantizar la seguridad de la sociedad, etcétera. O sea, estamos frente a un escenario que realmente nos plantea una serie de complejidades muy importantes, ¿no? Y que en buena medida, en este caso con la pandemia, pues conviene muy bien tratarlo como un efecto externo que llega y ante el que tenemos muy poco que hacer o muy poco que pensar, porque pues así como el huracán
o como el sismo o la erupción volcánica, pues viene un virus, nos ataca y en realidad tenemos muy poco que hacer más que resignarnos y más que, digamos, buscar de alguna manera la manera de mitigar esta situación con las condiciones que naturalmente tenemos como, y cuando digo natural lo pongo con ironía para que se entienda con toda claridad, que naturalmente tenemos como sociedades dependientes, como sociedades desiguales, que no tiene absolutamente nada que ver con la emergencia de un virus que llega y nos ataca como un factor externo. Casi que si le ponemos una nave extraterrestre es el mismo argumento, o sea, es algo que pareciera que no tiene que ver con nosotros, cuando realmente es algo completamente, digamos, constitutivo de nuestra propia condición de sociedades dependientes, y en específico en el Caribe, como ya lo han venido mencionando. Entonces, ahí me parece que ese es un segundo elemento a tomar en cuenta. Hay una normalidad previa, que es una normalidad violenta. Lo que se ha venido a profundizar y lo que parece es el escenario, es la profundización de la violencia para poder legitimar entonces un modelo que no sabe todavía para dónde caminar y que lo mejor que encuentra es, como Samuel lo dijo, un globalismo selectivo, ¿no? Un neoliberalismo que se adecua de acuerdo a las condiciones particulares, pero que ya trata, de por sí ya lo hacía, pero que ahora trata cada vez más de manera diferenciada al centro y a la periferia, ¿no? Y que permitiría entonces frente a ello, al menos mientras encuentren una mejor fórmula, que no creo que sea una fórmula que beneficie a la gran población mundial, solventar este momento de crisis y de alguna manera ir resolviendo las necesidades de mantener los ciclos de acumulación de capital, como les venía diciendo. En ese sentido, el último punto, y digamos con esto termino esta intervención para abrir el debate. A mí me parece que estos son claros escenarios de aumento sistemático de distintos malestares en la sociedad, que no necesariamente todos han tenido o pueden tener una consecución en movilización social, en luchas políticas específicas, pero lo que sí podemos identificar con claridad es que sí existe una ofensiva, una clara ofensiva de las luchas de las clases hegemónicas, que no necesariamente encuentra un parangón en términos de ofensiva, sino más bien en términos de resistencia con las luchas políticas provenientes de las clases populares. Yo creo que es muy importante entender esto, pero muy importante además entender que este contexto que nos mantiene encerrados, que nos mantiene vinculándonos solo por el Zoom, solo vinculándonos por medios digitales, pues también está limitando la posibilidad del encuentro, también está imposibilitando o disminuyendo la posibilidad de un comportamiento creativo que permita justamente a las luchas políticas fortalecerse, articularse y poder entonces frente a esta dinámica, digamos, responder también de manera creativa. Ese es un reto que a mí me parece central, que debemos asumir. O sea, lo había comentado en la mañana, a mí me parece indispensable que recuperemos la virtud de estos medios, pero que también tomemos una conciencia muy clara de los límites, de la disolución, de la fractura que también están generando en términos de comunidad, en términos de sociedad y de posibilidad de encuentros y de fortalecimiento de las luchas políticas. Recordar incluso hasta los llamamientos clásicos, ¿no? O sea, el problema de la propiedad de los medios de producción, y estamos fundamentalmente reconectándonos con un medio de producción que es privado, del que no tenemos absoluto control, del que no tenemos ningún tipo de posibilidad incluso de redefinirlo, de readecuarlo de acuerdo a nuestras necesidades específicas, sino que está puesto ahí para lo que nosotros vayamos disponiendo de acuerdo a lo que las empresas y los desarrolladores van marcando. Entonces yo creo que eso es muy importante. Algo muy importante entonces de la vuelta a la normalidad, ahí me parece que podría ayudar también a reconstituir estos equilibrios, tiene que ver con recordar la importancia que tiene el encuentro comunitario para poder fortalecer estas luchas y no dejarnos cegar, ¿no? No dejarnos maravillar por esto que está aconteciendo. Qué bueno que aconteció en estos momentos. Hace 20 años no habría existido esta posibilidad para hacerlo. Hace apenas 20 años, o sea, no estoy diciendo el siglo antepasado, o sea, hace apenas 2 décadas no habría sucedido esto, pero también es muy importante entender cómo se genera una normalidad sin comunidad, o una normalidad que tiene apenas una superficie de comunidad y que es muy complicado de identificar y que sería indispensable para poderlo
para poderlo, resolver o enfrentar cuando haya distintas condiciones para hacerlo. A mí me parece que estos elementos entonces contribuyen a reconocer que hay una condición que, entonces cada vez más extrema, ¿no? En términos de la asimetría de la lucha de la lucha de clases, de la correlación de fuerzas, les decía, no solo entre estados, sino también entre lucha de clases, y que conviene, ya estoy interactuando en realidad con muchos de los aspectos que se han nombrado aquí y que han estado resaltando, y que conviene además verlos, ¿no? como un llamado a la congregación y a la y al diálogo existente entre las distintas fuerzas sociales que de alguna forma también permitan la discusión no solamente de las demandas particulares de cada una de las luchas, sino poner también en el centro, como uno de los aspectos centrales, la disputa que se debe tener sobre lo público, la posibilidad de intervención que también la sociedad en su conjunto debe de tener sobre lo público, y no simplemente reducirlo a un problema de elecciones o a un problema de proyectos políticos de determinados partidos políticos que puedan tener mayor o menor simpatía con programas de redistribución de riqueza, etcétera. Yo creo que aquí el problema central está en la necesidad de profundizar estructuras democráticas, en la necesidad entonces de poner a lo público en el centro, pero poner a lo público también como una construcción colectiva que surge justamente de las propias luchas sociales y de la propia sociedad en su conjunto. Es una síntesis muy rápida para dar espacio entonces también a Georgette. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Este elemento de la normalidad violenta previa, ¿no? Es muy importante tomarlo en cuenta para nuestro análisis, porque el discurso en general está orientado en esa lógica, ¿no? Vamos a rezar a la normalidad, a la nueva normalidad. ¿Qué tan normal puede ser pues, las cifras sociales decadentes en todos los sentidos que prevalecían previo, ¿no? Y no solamente en nuestros países del sur global, donde se supone que pasa todo lo malo, digamos, ¿no? También en el norte. Justo estaba leyendo en Telesur una nota en la que dice que se han reportado 92,000 denuncias por abuso sexual en los Boy Scouts en Estados Unidos, en la Organización de Estados Unidos, de Boy Scouts en Estados Unidos, ¿no? 50 millones de pobres en Estados Unidos, los 8,000 exsoldados estadounidenses que se suicidan cada año. O sea, son cifras que nos reflejan que esa antigua normalidad era una colección de pandemias de diferente naturaleza que no tenían nada que ver con lo normal, que debería ser una vida, ¿no? Una convivencia humana, racional, sana, etcétera, etcétera. Sino que vivíamos en realidad en una anormalidad llamada normalidad. Y hoy en día se quiere construir el discurso y la costumbre, ¿no? La nueva costumbre de una nueva normalidad, cuando esos elementos y esos aspectos no han dejado de suceder, siguen presentes, ¿no? El otro día decía yo en un grupo, en una clase, alguien se podría haber imaginado tal vez que con la pandemia las actividades del crimen organizado iban a disminuir, pero no, les dije bromeando, ¿no? Bueno, parece como que no les da a ellos no se contagian, ¿no? Porque están tan activos como antes, e inclusive más, porque está desbordado el asunto. Entonces creo que sí es importante tomar esto como el elemento que manejas del aumento de los malestares sociales, ¿no? O sea, ¿cómo se van a canalizar? ¿Para dónde van a ir? ¿Y qué nivel de impacto estructural pueden llegar a tener todos estos malestares sociales que no son necesariamente una resistencia políticamente hablando, no son necesariamente una organización políticamente movilizada, sino también son formas de reacción de la sociedad, ¿no? En sus individualidades o en sus pequeños colectivos, que llegan que se identifican en muchos sentidos con esas violencias previas que ya existían, ¿no? Bueno, Georgette, adelante, por favor. Sí, pues voy a seguir con la presentación que preparé para esta mesa y, bueno, al final, si no me da tiempo, como hay varios aspectos que, de hecho, quiero abordar en la presentación de las publicaciones, pues digamos que
aprovecho para hacer el comercial, el anuncio de que pues también se queden, nos acompañen hasta las 2 de la tarde en el siguiente evento, que es la presentación del libro y los dos cuadernos de trabajo del papi, ¿no? Justamente uno de los, bueno, retomando lo que decía Efraín, Samuel, Yasmín, uno de los aciertos de Cuba ha sido un diagnóstico oportuno, digamos, en términos de cuáles son las problemáticas del Gran Caribe, ¿no? Cuáles son las problemáticas regionales más fuertes, y por lo tanto ha propuesto una vía de combate que hasta ahora ha sido exitosa, ¿no? Y el caso del contingente Henry Rev, del cual ahorita voy a hablar un poco, es un claro ejemplo, ¿no? Concreto de cómo esta alternativa de geopolítica que Cuba está ejerciendo en la región es posible, y no solo posible, sino necesaria, ¿no? Además de Venezuela, que llega a adherirse y a potenciar en varios sentidos esta geopolítica alternativa, ¿no? Hacia finales de los 90 se creó el Programa Integral de Salud en Cuba y la Escuela Latinoamericana de Medicina como respuestas del Estado cubano a las afectaciones que dejaron los huracanes George y Mitch en el Caribe y Centroamérica. El objetivo del programa era mandar brigadas médicas a los lugares más remotos e inaccesibles donde no hubiera médicos nacionales. En 2005, todavía por iniciativa de Fidel Castro, se creó el contingente internacional Henry Rev de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias. Fíjense, ¿no? La no casualidad, sino el acierto político, ¿no? Con la intención de ayudar a las personas damnificadas en Estados Unidos tras el huracán Katrina, aunque el entonces presidente George Bush Jr. impidió que sucediera. El contingente Henry Rev ha ayudado a muchos países en desarrollo y emergentes en casos de terremotos, lluvias intensas, huracanes y emergencias médicas, como el cólera en Haití, el ébola en África y el COVID-19 en 24 países de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente y Europa. En la actual coyuntura, este contingente de médicos cubanos ha logrado una proyección mundial positiva, expresada en la campaña internacional para otorgarle el Premio Nobel de la Paz por su actuación de apoyo solidario internacionalista ante la pandemia. De hecho, ya recibió antier un primer reconocimiento internacional en Argentina, el Premio Democracia 2020, otorgado por el Centro Cultural Caras y Caretas. Destaca también la ayuda de Cuba al crucero británico con personas contagiadas, al que no se le permitía arribar a ningún puerto. Cuba aceptó la solicitud de Gran Bretaña e Irlanda para desembarcar en La Habana, recibir a los pasajeros y enviárselos de manera segura vía aérea. Hace 3 semanas, por su parte, Venezuela registró ante la OMS el DR-10, fármaco desarrollado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas mediante una molécula de origen vegetal que inhibiría al 100% del COVID, además sin riesgo de toxicidad. También desarrolló un equipo propio de desinfección con ozono, 10 veces más económico que aquellos producidos en Estados Unidos y Europa, y con una durabilidad de 10 a 20 años. Con este equipo se logra reducir los contagios del personal médico en hospitales y ambulancias y contribuye a reducir la carga viral de quienes lleguen a infectarse. Además de la apuesta a la ciencia como motor de desarrollo para los estados cubano y venezolano, los sistemas de salud pública que han producido obedecen al carácter prioritario que tiene la seguridad social de su población, como un aspecto, digamos, bioético en la agenda política. Desde hace 20 años, Venezuela ha procurado la innovación y fomento científico, por ejemplo, la producción de equipos médicos y medicamentos para abastecimiento nacional y para su exportación. Estas acciones buscan ampliar las capacidades endógenas del desarrollo tecnológico que permitan cortar o disminuir la dependencia respecto a la tecnología extranjera. A partir de la Revolución Bolivariana, Venezuela ha trabajado en un modelo de atención integral para expandir el acceso de los sectores sociales más excluidos a la atención básica en salud. Hace 15 años comenzó a reestructurar su Ministerio de Salud para garantizar en todo el territorio el cumplimiento de la universalidad de la salud y la calidad de vida como derechos establecidos constitucionalmente. Mediante el amplio programa Barrio Adentro de Cooperación Médica Cubana, aumentó la disponibilidad de profesionales de la salud y medicamentos, creando una red de diagnóstico y tratamiento para la población venezolana, quien también recibe capacitación para la continuidad del programa.
Todo ello es expresivo de la concepción alternativa de salud que Venezuela ha adoptado, asumiéndola como bien público y elemento esencial del tejido social que puede alcanzarse si se mejoran las condiciones de vida y el acceso a bienes y servicios de la población. Esta alternativa de salud pública frente a la salud privada neoliberal adquiere particular relevancia en la actual coyuntura de COVID-19, cuando la desprotección y la inseguridad social se han revelado como riesgo de muerte e irresponsabilidad de los estados que deberían procurar el bienestar y el cuidado de la vida de las personas. Es interesante resaltar, por ejemplo, el uso del término medidas de bioseguridad en Cuba y Venezuela, pues dan cuenta de la seguridad de la vida que busca protegerse desde el Estado. En estos países se han puesto en marcha planes de vigilancia y respuesta ante el coronavirus para la oportuna detección de contagios y la prevención de su propagación. Mediante sus diversas instituciones médicas, varias que ahorita ya no voy a mencionar por el tiempo, la comunidad científica venezolana trabaja en cultivos celulares para aislar el SARS-CoV-2, evaluar fármacos, hacer ensayos de neutralización con anticuerpos y antivirales, visualizaciones microscópicas, análisis moleculares, entre otros métodos. El objetivo de todo este movimiento científico es fortalecer las capacidades locales en el conocimiento y combate al coronavirus. De manera exitosa, Venezuela ha contenido los números de contagios y fallecimientos entre su población, gracias a una amplia estrategia del Estado venezolano en el desarrollo de la pandemia. El país se puede comparar a Costa Rica, Uruguay o Cuba, catalogados por la evolución del índice Oxford entre los mejores resultados en la región de las Américas comparadas con el mundo. La salud pública es, pues, apenas uno de los temas prioritarios y sectores estratégicos que los estados caribeños y latinoamericanos deben replantear en sus agendas políticas y proyecciones geopolíticas hacia un modelo alternativo de desarrollo. Además de los relevantes hallazgos biomédicos y desarrollos tecnológicos en farmacéutica, la cooperación y el apoyo solidario internacional que el Estado cubano ha realizado desde hace 60 años son un ejemplo de política exterior viable en el avance al desarrollo humano y social integrado en la región del Gran Caribe y Latinoamérica, cuyo tema transversal es la salud de la vida humana. Las experiencias de geopolítica alternativa más exitosas en salud pública son las brigadas médicas cubanas, con especial presencia en los países de la comunidad del Caribe, cuyo principal objetivo es mitigar y enfrentar uno de los grandes problemas de esta región, los riesgos y la vulnerabilidad ante desastres ambientales. Destaca entre ellas, bueno, ya lo decía, el contingente Henry Rev, que ha cumplido un papel fundamental en la actual coyuntura. También con presencia en Venezuela, los médicos cubanos han integrado los programas Barrio Adentro y Misión Milagro, contribuyendo a incrementar la atención en salud y los índices de desarrollo humano en esta sociedad. Ambas experiencias, la cubana y la venezolana, practican la salud pública inaugurando un paradigma alternativo de salud en tanto reproducción y preservación de la vida, contrario al paradigma hegemónico que la ha deteriorado al borde de la muerte. Tras décadas de privatizaciones neoliberales en los servicios de salud, acceso a medicamentos, innovación tecnológica, financiamiento e instituciones hospitalarias. La actual crisis mundial por la pandemia del SARS-CoV-2 demuestra, entre otras cuestiones, que otro modelo de desarrollo y una geopolítica alternativa en el Gran Caribe y toda América Latina son más que posibles, necesarios y urgentes. Una geopolítica alternativa tendría que replantearse críticamente el tema de la salud, como un proceso histórico y un producto social desde donde puede avanzarse hacia una práctica emancipadora que garantice la reproducción y el cuidado de la vida en nuestras sociedades. La geopolítica de solidaridad, cooperación y humanidad que ejercen Cuba y Venezuela nos muestra que en la integración de proyectos sociales y en los esfuerzos cooperativos es donde nos acercamos a la superación de los problemas de salud y de desarrollo que nos aquejan, acercándonos al mismo tiempo a la superación de la dependencia y la emancipación social en nuestra región, Gran Caribe y América Latina. Listo. Bueno, pues muchas gracias, Giorgio. Creo que haces un énfasis importante en el tema de la solidaridad de Cuba y en esos grandes avances que además, efectivamente, no se había nombrado el caso de esta medicina que Venezuela ha puesto, además, para la supervisión y aprobación de la OMS, pero que podría ser un enorme
puede dar un enorme resultado en términos de salvar vidas, ¿no? Que es para cuando ya la enfermedad se ha sido adquirida, que es un tratamiento que al parecer 100% inhibe y detiene el virus, ¿no? Sería también muy, muy importante y que resulta además novedoso porque se subestima en el tema de Venezuela polémico, ¿no? Como siempre, pero se dice, no, ¿cómo es posible, ¿no?, que Venezuela pueda hacer algo así? Bueno, ¿cómo es posible que Cuba pueda tener una de las vacunas que están al parecer más avanzadas y que la tienen ellos en una dinámica diferente a lo que planteaba Efraín en algún punto sobre el enriquecimiento, no sé si era Efraín o Samuel, de las grandes farmacéuticas que van a hacer millones con este tema, con esta pandemia, ¿no? Porque el caso de la Soberana 1 y 2 están muy avanzados y es un producto del sur, ¿no? Y es paradójico cómo es la única que tiene ese nivel de avance en América Latina y el Caribe, ¿no? No significa que no haya otros países como México, incluido en la propia UNAM, donde está trabajando una vacuna. Pero en su avance para que ellos digan para febrero va a estar, no es bluff, ¿no? Diríamos en un lenguaje de juego, no están bluffeando, ¿no? Entonces ojalá que esto se pueda materializar. Pues bueno, creo que ha sido una mesa interesante. Samuel tuvo que retirarse porque tiene un familiar en el hospital y entonces va a ir a atender lo propio. Les pedí disculpas, pero creo que avanzamos con temas muy importantes, muy interesantes para dar apertura a este coloquio. Creo que quedan elementos en el debate, ¿no? Me parecen importantes rescatar desde una lógica de entender el Gran Caribe en un sentido histórico para saber de qué estamos hablando hoy en día, todos los elementos que acompañan la formación de esta región y las diferentes formas de interpretarlo, ¿no? Porque sin duda hay diferencias en ese sentido. Y aspectos esenciales, digamos, del debate que se está generando alrededor de la pandemia y su impacto en el Gran Caribe, ¿no? Este impacto geopolítico en el Gran Caribe, que me parecen importantes, como lo que mencionaba Efraín en torno a las cuestiones sociales, de las violencias, de la importancia de entender también la crisis estructural del capitalismo, que se exacerba con esta pandemia, y pensar, digamos, en lo que viene, ¿no? Sin entrar en esta competencia de la futurología ni las apuestas, pero sí es fundamental valorar las dimensiones de las cosas, de las lecciones que esta pandemia está dejando y de los nuevos elementos que también están quedando en la realidad, que no van a ser pasajeros y que van a constituir parte de lo que también van a vivir las sociedades de esta región, ¿no? Y me llamaba la atención lo que decías hace rato, Efraín, del turismo. No es lo mismo que disminuya el turismo en París o en Madrid, ¿no?, en Nueva York, a que disminuya el turismo en el Caribe. Aquí es algo terminal, ¿no? Es decir, hay países que dependen 100% de esta actividad y no tiene nada que ver con el contraste de esas grandes metrópolis, ¿no?, que si bien es un ingreso fundamental, pero es otra dimensión del asunto. Y la cuenta que da Georgette sobre la infraestructura de salud en el ámbito de las alternativas, ¿no?, que existen en el Gran Caribe, que tenemos estos dos casos fundamentales para tener como referencia, que es Cuba y Venezuela, sobre todo Cuba, ¿no? Venezuela, que además se ha visto beneficiada como otros tantos países del Gran Caribe, lo vamos a ver eso mañana justo en el último panel, de las políticas de solidaridad y cooperación de Cuba, ¿no? Recordar el caso de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que desde 1998, que fue fundada por Fidel, ha educado a alrededor de 25.000 latinoamericanos, caribeños y africanos, fundamentalmente, no se exenta que algunos estadounidenses inclusive han tomado clases ahí, y esto significa mucho para estos países, y eso se refleja yo creo que en el caso de Venezuela, porque además de la colaboración médica que tiene Cuba ahí, también ya tienen ellos mismos un
un resultado, digamos, de esas generaciones de venezolanas y venezolanos que han estudiado en Cuba, medicina en particular, para lograr tener este nivel de atención que han tenido, que han logrado desarrollar con la pandemia en una estrategia de prevención, ¿no? La política cubana de salud siempre es una lógica de prevenir. Y, no, iba a completar la frase, ¿no? Prevenir, no lamentar. Pero sí queda, ¿no? En realidad, pues si vemos los números que tienen estos dos países. Pues no sé si quieran tener un minuto, dos minutos para decir alguna idea de cierre, para que demos paso, como decía bien Juliet, a la presentación de las publicaciones. Adelante, Yasmín. Solo un comentario que tiene que ver con la pregunta que lanzaron hace un rato en YouTube respecto a si se considera que va a haber alguna modificación. Bueno, como bien mencionaba Samuel, generalmente los demócratas son como más cuidadosos de los espacios centroamericanos y del Caribe. Entonces, al menos en el caso de Honduras, a mí, o sea, yo recordé, ¿no? O sea, la posición estratégica que se decreta respecto al territorio que ocupa Honduras viene desde 1907. O sea, cuando el gobierno estadounidense les organiza las conferencias en Washington y de ahí viene un Tratado General de Paz en donde las repúblicas centroamericanas se comprometen a garantizar la neutralidad, así le llaman, del territorio de Honduras desde entonces. Y eso terminó refrendándose en 1922, cuando se iba a dar un ataque al territorio de El Salvador en el contexto de las elecciones. Se iban a organizar unos ataques desde Guatemala y desde Honduras, y entonces nuevamente les pone en cintura el gobierno estadounidense en 1922, a bordo de un barco estadounidense, para que se acuerden, o sea, de no estarse atacando mutuamente. ¿A qué voy? Que Honduras se salió del redil durante el gobierno de Zelaya, de Mel Zelaya, y eso explica mucho el golpe de Estado que organizaron pues, los demócratas en el 2009. Entonces, yo veo, o sea, si bien Donald Trump, pues, ¿cómo decir? No significa que Donald Trump sea como el mejor escenario, ¿no? Para la realidad de la región. Sin embargo, son otros problemas los que se ocasionan a partir de gobiernos demócratas, pues, como en el caso del que estamos hablando, ¿no? Se documentó la participación de Hillary Clinton en el golpe de Estado de Honduras. Y así vemos a los sectores demócratas metidos en asuntos de Estado, ¿no? Y respecto a lo que mencionaban del turismo, sí, en el caso de Quintana Roo es evidente cómo ha golpeado la pandemia, la actividad turística. Este es un estado que inclusive se decretó su soberanía en 1974 para dar paso a un estado orientado a los servicios turísticos, al igual que Baja California Sur. Entonces, evidentemente, la pandemia ha venido a evidenciar una serie de problemas, despidos masivos, regímenes de contratación pues, sumamente injustos, en fin, o sea, claro que la pandemia golpea de maneras diferentes a las regiones y en el caso del Caribe, bueno, pues tenemos una serie de temas pendientes en adelante porque pues hay muchísima gente que al menos la empresa Best Day, que era un emporio turístico aquí en Cancún, pues despidió prácticamente a todo el personal. Entonces eso nos trae una serie de problemas que seguramente vamos a poder analizar en tu proyecto. Y bueno, agradecer, por supuesto, Nayar, me gustó mucho la mesa, me encantaron las ponencias y felicitar a Georgette, a Samuel y a Efraín. Y bueno, pues esperemos vernos pronto. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Adelante, Efraín. Bueno, siguiendo con el mismo espíritu de Yasmín, intentando responder la pregunta de qué es lo que nos depara con la vuelta de los demócratas y teniendo toda la prudencia que implica no tener la bolita de cristal, uh-huh. Por supuesto, sino estamos realmente aventurándonos a partir de ciertas tendencias históricas. A mí me parece que es muy importante ver cuál va a ser la política general que va a mantener los demócratas, si va a ser una continuidad de lo que hemos visto o si de alguna manera, justo porque estamos en un periodo de crisis,
vamos a ver también cómo comienzan a ensayar formas alternativas al patrón neoliberal. Pareciera que dentro de Estados Unidos se está definiendo justo esta contradicción que existe entre las clases dominantes mundiales por elegir un paradigma. Y yo me atrevo a decir que frente a un escenario donde opten por continuar con las políticas neoliberales, con la profundización de las políticas neoliberales, sin el freno de mano selectivo, digamos, que comenzaron los republicanos, pues lo que se nos avecina en términos de, digamos, de clases dominantes, de oligarquías latinoamericanas, en específico la mexicana, al menos eso me parece podría ser una interesante hipótesis para rastrear, pues es nuevamente la aparición de una guía que permita el acuerpamiento, no nada más en reacción, por ejemplo, a la 4T, sino que permita el acuerpamiento de las distintas facciones económicas y políticas de nuestro país, que claramente, al menos esto es lo que yo percibo de lo que sucedió en las elecciones pasadas, quedaron sin cabeza, quedaron sin rumbo, y entonces permitió también, jugando en el escenario de la correlación de fuerzas, que se fortaleciera el proyecto de Morena, en este caso. O sea, teníamos al PRI y al PAN peleándose sin ninguna directriz clara que les obligara entonces a tomar un sentido y a resolver sus problemáticas, que habría representado, eso es lo que yo creo, que habría representado con suficiente claridad una política neoliberal clara con la cual pudieran acuerparse. Yo creo entonces que es muy importante ver qué camino van a tomar en este sentido. Estamos a plena crisis y entonces la propia salida que construirán las clases dominantes en general y en específico los demócratas en Estados Unidos todavía está por verse. Yo creo que ahí hay todavía mucho que ver. Yo no creo que haya sido algo para celebrar el que haya ganado los demócratas. Yo creo que hay que celebrar que haya perdido Trump, que es distinto con sus políticas absolutamente cuasi neofascistas, pero no quiere decir que entonces sea una buena noticia que esté Biden. En realidad, los dos escenarios son muy complicados para nuestra región. Y por supuesto, felicitar también a mis colegas, a mis compañeras de mesa, a Samuel, que ya no está aquí, y nuevamente agradecerte, Nayar, por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Georgette. Se ausentó un segundo, tal vez. Mientras, bueno, pues, comparto lo que dicen mientras Georgette se regresa para su último comentario. Ya está aquí. Tu micrófono. No, tu micrófono no está. Ah, ahora sí. Para atender la pregunta que nos habían hecho, bueno, que de hecho sí es una de las cuestiones que voy a mencionar después en la presentación del libro, pues nada, pues ya han dicho, ¿no?, que en realidad los gobiernos demócratas no es que dejen de ejercer un intervencionismo imperialista en la región, sino que lo hacen desde otras formas, ¿no? En este caso el soft power. Y bueno, no sé de expectativas, pero recordemos que Obama, bueno, durante el gobierno de Obama, lo que pasó fue, o lo que hicieron en la región fue una apuesta por la desintegración regional, ¿no? Por diferentes medios. Entonces, supongo que en una misma lógica de gobierno demócrata estadounidense respecto a la región, sería como por ahí la serie de elementos que, o bueno, ataques, ¿no?, la forma de relaciones exteriores de Estados Unidos con nuestra región. Y lo riesgoso de eso es que pues son acciones menos visibles, ¿no? Son acciones como de soft power, ¿no?, como más suaves, como guerras pasivas, híbridas, pero que se dan por todos los medios, ¿no? Entonces, el hecho de que sean menos visibles también puede ser que nos haga estar menos
alerta, digamos, no a quienes estudiamos estos temas, sino a la población en general, ¿no? Y que entonces regrese como victoriosamente este discurso de Estados Unidos como el modelo de democracia, el modelo de desarrollo, el modelo de, en general, hacer las cosas en la vida moderna, ¿no? Eso sería, digamos, lo que quería agregar. Pues sí, pues creo que se coincide, ¿no? En la apreciación sobre esta típica similitud entre la diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi. Tienen el mismo color, tienen la misma espumita, ¿no? Nada más que se llaman diferentes, pero hacen lo mismo, producen lo mismo. A pesar de que puedan en un momento dado refrescar, pero producen males al ser humano. Y esa es la política exterior de Estados Unidos, no ha hecho otra cosa más que eso. Llegamos al final de este primer panel del coloquio, agradeciendo nuevamente a Yasmín, a Efraín, a Georgette y a Samuel, que se retiró, su participación con la convicción de que ha sido muy fructífero y nos aporta elementos para seguir trabajando, analizando, reflexionando y debatiendo sobre el Gran Caribe, ¿no? Pues muchas gracias. Y entonces hacemos una pausa de 2 minutos para regresar con la presentación de las publicaciones de este proyecto, en las cuales además los 3, bueno, los 4 también, Samuel, son autores del libro de Geopolítica e Integración en el Gran Caribe, Alcances y Desafíos. Entonces, pues ahorita serán mencionados ya en esta presentación. Gracias.